Hola de nuevo amigos, los saluda Amy Moderna, bienvenidos a este especial de fin de año. Bueno, para no hacerles el cuento largo y ya que esto será súper extenso, solo les diré que este será otro mega crossover como el especial navideño. En esta ocasión jugaremos desde el FIFA 15 hasta el FIFA 20. En este caso, quien a completar el equipo de los Minisónicos será la Amy Bundle Deluxe Verso. No debe tardar en venir. Hola, yo mexicana, y hola a todos, los saluda Amy Boom. Ahora yo seré quien complete a los Minisónicos. En fin, me siento un poco rara, en Argentina ya es 2022, y acabo de regresar al 2021, es algo extraño, jajaja, ja, ja, qué cosas, pero bueno, no perdamos el tiempo, esto ya de por sí va a tardar bastante. ¿Dios grandes? Vengan rápido, no hay tiempo que perder. Está bien, Mini Yo, ya vamos. Muy bien, es hora de empezar. Las reglas serán las mismas que en el especial navideño. El equipo que tenga más partidos ganados al final será el gran ganador de este especial de año nuevo. Ahora sí, prepara el culo, pinche gordo Didide. Usando al poderoso AC Milan te voy a dar una rastriza monumental. Ya verás cómo pierdes ante el rey de la hermosura, el gran Kirby Bieber. Jajajaja, siguiente agrandando puto espermatozoide rosado. Esta vez no perderé como el video pasado. El gran Revivir con el Inter de Milan le dejarán hecho puro polvito, jajaja. Bueno, se aproxima el derbi de la Madonina, o más bien el Gordos Derby, un derbi muy pesado. Solo les pido que no den un partido aburrido, ahorita ando con sueño y me podría dormir tarde o temprano. Aguántate, cabrón, puedo sentir que esto será más emocionante que el tráiler de la película de Sonic donde le partí la madre, jajaja. Jajaja, bien sabes que aquí me pelas la vaina, pendejo, y te excusas en el tú de la película, jajaja. Si quieres aquí en cortinas te puedo partir la jeta de payaso que tienes. Ey, ey, deténganse, es muy temprano para que empiecen a agarrarse a golpes. Este video literal se está estrenando en 2021 y terminará de estrenarse en 2022. Será bastante tiempo el que estemos aquí, así que no peleen por pendejadas. Gol, tómala en tu cara, puto pingüino Marinela, 1-0. Wow, Kirby empezó ganando el partido, increíble pero cierto. Bien, Kirby, sigue así, tendremos el primer punto de esta noche. No te vayas a confiar como de costumbre. Pinche Yorbo Didi, otra vez vas a chullar así de mal, eres más malo que Ángel Reina. Ahí viene América, atención Reina, hermano, bueno. ¿Qué le pasó al No, Pleititos, ¿a quién le levantas el pulgar? Pleititos, escóndete. Lo que se acaba de devorar su cuate Reina. Qué jugada, ¿eh? Qué pelota le deja Montenegro a Reina para que se hiciera famoso como en el barrio, Martina. Ven, no, 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 no. Puto Divi de mierda, mejor ponle más waffles que si no te van a meter una paliza, pendejo. Descuida, pinche Johnny Test, dentro de poco lo empatearé, así que dejen de andarme chingando. Vaya que hay que ser pendejo para recibir un gol así de rápido, pinche pato Donald con sobrepeso vales puro pito. Neta, tú lo estás llamando gordo, nada más mira la barrigota que tienes de tantos chili dogs que come Sonic, ya te pareces a ñoño. Oye, Knuckles, no critiques a mi Sonic, así pachoncito me gusta. ¿Sigues hablando de tu Sonic? Ve a molestar a tu madre, puto Godzilla chafa, con mi Mini Yo no te metas. Mierda, ya vas a empezar de enojarte, pendeja. Neta me lo dices, tu puto Grinch, si eres el rey de los amargados, los de la clase quedan cortísimos. Más respeto para el Atlas e Imi, el mejor equipo de Guadalajara. Jajaja, ja, ja, qué pena me dan los atlistas, solitos se humillan. Igual que Pit, ese es experto en humillarse solo. Ah, cabrones, yo porque pendejo, yo no dejo que nadie me humille. Eso es porque tú solo te humillas. Algo así como el Kirby Deluxe que también se humilla el solo. Oye, con mi Kirby Deluxe no te metas, pendeja embarazada, o si no te parto la pinche cara. Joder, porque tenía que llegar esta pendeja, chingada madre. ¿Qué? ¿Tan rápido te estás poniendo celosa de mi cuerpo escultural? No te preocupes, es normal. No me jodas celosa de ti, no tengo nada que encelarte, pendeja. Yo soy feliz conmigo misma. Rosy, me shorba shale, si no quieres que te mande a Otay para que te viole un pedófilo. Bueno, ya.
tampoco amenaces, puto fontanero color moco. Pinche Sonic clásico, ¿qué mierda estás comiendo? No mames una Big Mac, necesitas ponerte a dieta, no mames. Ni que fuera alguno de los dos pendejos que están jugando, esos sí que necesitan una dieta urgente, están tan gordos como un futbolista después de retirarse. Ni madres, pinche mini Sonic, esta grasa es fundamental para que las morritas quieran que les haga el mameluco de manera épica, no la puedo perder. Pinche Kirby, si eres más feo que trabajar de noche en fin de semana, solo tú te crees esa pendejada de que eres hermoso, nadie más cree esa pinche mentira tuya. Mira quién habla, si tú eres tan feo que ni las ratas se han de querer juntar contigo, y eso que tú ya de por sí eres una rata. Mejor cállate o te meteré un trueno por el asterisco para que quedes más negro que el culo de un africano. Mejor méteselo al Ness o al Lucas Muecas, que ya de por sí se meten electricidad por el culo. Cállate, pendejo, eso es una táctica para impulsarnos más en las batallas. No pues, qué táctica tan maricona, mira que meterse cosas por el culo para impulsarse, eso es para maricones puros. Lo dice el que le han metido un sinfín de cosas por el culo, como por ejemplo los martillos de las Eimis, que seguro ya te dejaron el hoyo como cráter de volcán. No mames, no me recuerdes esos traumas, aún no los supero. Jajajaja, ja, 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 bien que te gustó que te metieran los martillos, no te hagas pendejo. Vete a la verga, puto, eres el que menos derecho tiene de burlarse, eres un jodedor de Eimis también. La diferencia es que yo sí les doy sus trompadas guajoloteras. Jajajaja, ja, 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 sí, como no, pendejo, si siempre te parto la madre en todos los sentidos. Creo que tanta putiza que te he dado ya te dejo más pendejo e idiota que mis haters. La verdad es cierto, y tú y yo del Deluxe Verso no se queda atrás, son igual de tarados los dos. Pues qué podían esperar del duende amargado, el que siempre se viene rápido sin haber ganado, al que siempre la celda envía por el mandado, y que sea como sea termina puteado. Oro, te humillo de manera épica, Link. Mejor lánzate a un río, jajaja. Te voy a lanzar a un río a ti, pinche niña, si no te callas el hocico. ¿Qué decías, pendejo? No, nada. Sha, no mames, pinche Link, eres más cayón que Argentina cuando se topa con Alemania en el mundial. Puto Link, ¿algún día se te quitará lo que ha dado un pendejo? Me lo dice el que le va al frustra azul, el experto en cagarse en finales. Al menos yo gané la liga el torneo pasado, ¿tú hace cuánto que no ganas? ¿Así? ¿10 años? Al Monarcas Morelia, equipo que ya no existe. Jajaja, pinches pumas de mierda. Si vuelves a insultar a Pumas te voy a hacer spin dash en la cola para arrancártela y grites como una teibolera, pendejo. Ya bájenla al pleito, hay que estar viendo el gameplay pacíficamente, hay que evitar broncas pendejas, por favor. No mames, Mario, aquí está de más decir que habrá putazos garantizados. Pues es cierto, aquí tenemos al cupido gay y al zorro que disfruta ser violado, vaya par de putazos. Vete a la mierda, puta enchilada nigeriana en miniatura, yo no soy gay. ¿Le vas a la América? ¿Tomaste Catelight? ¿Le vas a los Yankee mierdas de Nueva York? ¿Te gusta BTS? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Usas el lenguaje inclusivo? ¿Y comes tacos sin salsa picante? No, pues no eres gay. Gracias, Eini. Era sarcasmo, pinche pendejo. Maldición, el primer tiempo está llegando a su fin y no he podido empatar el derby, mierda. Pues qué pasó, Texas, mi pinche pato mezclado con rinoceronte, no que muy, jajaja, no eres rival para el gran Kirby, el conquistador de las hembras. Conquistador de las hembras, jajaja, no conquistas ni a tu puta madre, de seguro cuando eras una caneca tu madre te pegaba con el cinto todo el tiempo por ser un pendejo. Mi madre pudo haberme pegado con el cinto, con el cable de la plancha, con la chancla voladora, con el ventilador, con el lazo, o con la tele, pero al menos yo tenía madre, ¿y tú qué tal, mi pinche orejas de Doritos? No mames, Link, que hoy es el día de que todos te violen psicológicamente, jajaja. Ja, ja. Vete a la verga, puto choricero de Toluca, y tú, Kirby, agradece que estás jugando, que si no te partía toda la mandarina hasta dejarte como salsa de tacos, pendejo. Mejor di que sabes que te partiría la madre como mi yo del Oswaldo Verso en el Smash, jajaja. Ja, ja. Ok, entrale, puto gnomo de Javier. Dejaré la vela. Oigan, deténganse por favor, no se peleen de ese modo tan violento, ya aparecen sus pendejas versiones del Deluxe Verso. A la verga, a mí ninguna mocosa chaparra de 8 años me va a decir qué hacer. He
está de más decir que se lo tenía merecido. Menos mal les puse 6 euros a todos, así no tendremos que pagar millonada como la última vez. No mames, pinche Seimis Modernegun, esa vergüenza fue mucho incluso para él. No mames, habla el que provoca peores madrizas que esa. Pinche Tails, eres tan imbécil como el Tailsboom. Bueno, en fin, mejor hay que seguir con el partido, ya de por sí Link va a jugar casi hasta el final, creo que para ese momento ya regresa. Bueno, después de ese inconveniente con el gorro de albañil, podemos seguir, al parecer me llevaré la ventaja al medio tiempo. Pinche judío en pingüino, no has marcado ni un mísero gol, vales menos que los fans de BTS. No mames, ¿por qué odia tanto a BTS? Si es una banda chingona, puro BTS. No mames, y luego dices que no eres maricón, denle tunda por pendejo. Ya sabíamos que comes salami crudo. No es necesario que lo sigas demostrando, pendejo. Ya ni me pinche yo moderno con lo maricón que se fan de esa bola de gays. Ya ni la chingas, Pit. Ejem, gracias, o eso creo. No me quejaré de los vibrios rotos solo porque se lo tenía merecido. La neta sí. Atención que este será el segundo. Toma eso, pero que, no mames, pinche negro, le pegas peor que Razo. Sector Esparza, dos al área de Jaguares son Daniliño y también Jackson. Andrade la deja hacia atrás, espanto, pero bueno, infame lo de Razo. Se terminó el primer tiempo, la pelota playera tiene la ventaja. Puto rey mierdi, mejor échale más ganas para remontar, si no empezaremos perdiendo. Calmate, puta rata de combi capitalina, la bola de goma tuvo suerte, pero en el segundo tiempo será distinto, voy a remontarlo. Remóntame esta, pendejo, ya verás cómo me vas a pelar la banana rosada, el gran Kirby Ball ganará esto. Venga, pinche Dividi, déjate de pendejadas y empátalo para después ganar. Eso jade niñato rubio, descuida. Ojalá sea cierto porque si no te voy a lanzar tantos pique y fires que te voy a dejar como pollo asado. Joder, no antojes, pendejo, mierda, ya se me antojo, ¿no habrá un pollito asado por ahí cerca? Por una chingada no podía faltar tu típica muestra de hambre, puto y luto en trayón. Pues que te digo, esta excitante grasa es lo que me da mi hermosura, y es la que enamora a las chicas. Con todo eso no tienes novia, pendejo. Ja, hablo el masoquista pervertido, si yo tengo muchas fans detrás mío. Ese soy yo, pendejo, a ti ni tu madre te tiene con pendiente. Cállese, puerco espina del chaflas, esta escultural grasa excita a las morritas, las pibitas no se me resisten. Kirby, te seré sincera, a las chicas nos gustan más los chicos flacos que gordos, aunque bueno, hay excepciones como Mimi y yo que le gusta su Sonic pachoncito, aún así deberías ejercitarte para que tengas más posibilidades de tener novia. Es cierto, Kirby, incluso el Kirby Deluxe con todo y su pendencia tiene novia, si es que a esta puta se le puede llamar novia, deberías ejercitarte de vez en cuando. Vete a la verga, Mimi, boom, solo me tienes envidia, sí, como digas, puta retrasada. Bueno, pues, les haré caso a Imis, mañana mismo empezaré a hacer ejercicio. ¿Qué? No mames, me rehuso a creer que ese es Kirby. Kirby jamás diría eso. Recuerda que está hablando con Amy, o más bien, la hace Imis, solo así deja de ser el pendejo de siempre. Ojalá el Kirby Deluxe fuera como tu Kirby, en lugar de eso es un Tails 2.0, es un jodedor de mierda. No ni madres, así como es me gusta y lo amo, no quiero que sea tan patético como este Kirby. Si con patético te refieres a listo, pues tienes razón, jajaja. Vete al monte, pinche Imi en miniatura. Pinche Bibi, se te está acabando el tiempo. Mejor ponle más huevos, cabrón. No estás ayudando a nada. Ga, pareces el independiente de Avellaneda. Despreocúpate que pronto caerá el gol. Va a caer el gol, pero a mi favor, pendejo. En esta jugada llegara, intenta quitármela. Joder, se me fue. ¿Qué pendejo eres? No. Cabrones, 2-0 favor Milán, en tu cara Dididi, jajaja. Pinche pato, eres un pendejo total. Bien Andrea Poli, y se viene más pendejo. No te confíes, Kirby, lo has hecho un chingo de veces y las has cruzazuleado la mayoría, no saques tu lado arrogante y juega bien. No soy el Yoshi para cruzazulearla, Mario, yo sí ganaré, si ese pendejo fuera el que está ganando lo remontan en los últimos minutos. Chingate, Kirby, el cruz azul es más grande que tus pinches chiquitigres, los cuales son más chicos que las células de una hormiga. Ja 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 ja, si como no puto dino gana, Tigres es más grande que tu pinche cruz azul, ¿verdad, Amy?
en este ejemplo. Bueno, Kirby, ¿pa' qué te miento? Los pinches tigres son más chicos que las neuronas del Kirby Deluxe. Incluso los pumas son más grandes que los tigres. ¡Guau! No manches, Amy. Creí que éramos amigos. Somos amigos, Kirby, y es por eso que no te miento. Lo siento, pero es la realidad. No. Te paso que digas que Cruz Azul es más grande, pero ya decir que pumas, no te hagas, querida Amy. Eso lo dijiste porque tu novio, el cara de paleta payaso Ricolino, le va a pumas. Que si no decías lo contrario, los pumas son una mierda. Se ardió la niña, jajaja, pumas si es famoso, pendejo, los tigres son más desconocidos que el Vélez. Vuelve a insultar a tigres y entrale, te parto la madre, puto, si quieres. Así. Oigan, chicos, por favor, no se peleen, Sonic, no te pelees así, amor. Cuando te peleas tengo miedo de que te pase algo, tranquilo cariño, y Kirby, no te enojes. Al final cada quien tiene su opinión, eso no quita el hecho de que eres mi mejor amigo. Bueno, está bien, siento la bronca, Sonic, y está bien, Amy, respeto tu opinión, no la comparto, pero sí la respeto, amiga, tranquila. Lo siento también, Kirby, y no te preocupes, Amy, recuerda que yo soy muy fuerte y no me pasará nada, estate tranquila, corazón, no olvides que te amo. Au, gracias por entender, Kirby, te quiero mucho, y gracias, Sonic, también te amo, mi amor. No mames, ya parecía novela mexicana. No me acostumbro a ver a Kirby hablando respetuosamente con alguien, es más raro que ver a un aficionado no puto de la América. Pues le pasa lo mismo que a Tails, pero con Jimmy, solo que en el sentido contrario, a Kirby se le activa la única neurona que tiene con Jimmy, y a Tails se le bloquean todas con ella. Cállate, Baby Bob, a mí no se me bloquea nada, yo no tengo la culpa de que Amy sea una pendeja en todas sus versiones. Bueno, casi 17 minutos de video, aguanto sin sacar un masoquismo, nuevo récord. Bueno, a estas alturas al menos que a Kirby se le meta el espíritu del Cruz Azul, creo que perderemos el primer partido, pinche Bibi igual es puro chorizo. Valiendo pura mierda, puto gordinflón de mierda, eres más manco que un discapacitado. Se dice discapacitado, pendejo. Me vale vergoña. Vergoña es la que se come en el Tails y el pitero. ¿El pit sí? Yo no. Vete a la mierda, pinche navegador de internet, yo no soy gay. Mira, es Maluma. ¿Maluma? ¿Dónde? ¿Quiero su autógrafo? Maluma baby, ¿dónde estás? No, pues la poca reputación que le quedaba ya se le fue a la chingada. Pues que este pendejo todavía tenía reputación. La que tiene reputación es Rosy, pero quitando la parte de revisión. Puta, lo serás tu pendeja. No por nada te embarazaste siendo menor, jajaja. Pero yo no me ando ofreciendo al primer pendejo que vea. Algo que tú sí haces, eres más puta que el Rosario Central. Pues con mi cuerpazo de adolescente, ¿qué quieres que haga? Mira, tú no me llegas ni a los talones. Por si quedaba una duda de lo puta que es esta pendeja. Sonic, no vayas a babear, pendejo. Claro que no, yo te prometí que me controlaría como el Sonic Boom, y creo que lo estoy haciendo bien. Ja, no resistirás mucho, tarde o temprano cederás. ¿No quieres que te dé una caricia? Ja, 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 ja. Ya me tenías harta, pendeja. Joder, ahora si no se levanta hasta dentro de un rato, tremendo jarrazo le pegaste. Menos mal la charra ya no servía. ¿Y si la llevamos al Deluxe Verso a un barrio argentino para que la violen y deje de joder? No manches, Knuckles grande, nosotros somos buenos, no hay que ser como lo que odiamos. ¿Cierto? Con dejarla ahí con la cabeza llena de chamoy basta. En fin, al parecer tendremos la primer victoria, hay que seguir así super amigos para ganar de forma solitaria esta vez, no la vayan a cagar. Cuida, Kirby, yo seré a mi poderoso América cuando me toque jugar y ganaré. Pete, ya sabemos que eres maricón, no es necesario que lo sigas demostrando. Vete muchísimo a la chingada, pinche Mario, a mí nadie me humilla y se sale con la suya. Ja 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 ja, qué buen chiste, que ya no te acuerdas como la Amy moderna te humilló el especial pasado al grado que el resto de video que vino no dijiste nada. Bueno, la verdad te lo merecías. Cada rato te la pasas diciendo que te den una serie cuando no la vería ni tu puta madre, o sea la palutena. Chinga tu madre, Amy. Y no especificaste, pendejo, aunque si lo hubieras hecho el resultado hubiera sido el mismo, al parecer Link tendrá compañía. Yo argentina, Mini yo, ya se la saben. Ok,
creo que podemos confirmar la existencia del Tails virus, un virus que te vuelve masoquista. Sus víctimas hasta ahora son Tails Boom, Link Deluxe, Link de este universo, Kirby Deluxe, Rosy y por supuesto, Pit. Pinche Pit baboso, en fin, ahora esto está por terminar, a huevo tendremos la primer victoria. Bien hecho Kirby. Diddy, eres más malo que Cardona en Boca Juniors, joder que ahora viene a solos, no. De acuerdo, bien, el siguiente partido será el derbi de Tails, los dos Tails en el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, prepárense todos. Ahora sí, prepárate, yo clásico, no serás rival para mí, el poderosísimo Real Madrid, el mejor equipo del mundo. No sé qué tanto me habrá pasado para apoyar al Real Madrid, puro Atleti, los colchoneros te dejaremos más hecho mierda que como lo hacen las Amy's cuando sales con una pendejada, ya verás. Tails, más vale que no vayas a salir con manqueadas pendejas y juegues bien, no te recuerdo una vez que hayas jugado bien, eres más malo que el pozole con granos. Es cierto, eres el más manco del equipo, mejor ponte vergas cabrón o si no Amy no será la única que te putee. Cálmense par de fakers, literal estoy jugando contra mí pero más joven, así que tengo todas las de ganar, tranquilos que yo me llevaré la victoria. Venga mini Tails, confiamos en ti. Sí Tails, solo échale ganas para que le ganes a tu yo moderno. Exacto, ponte pilas Tails. Venga mini Tails, demuéstrale a tu pinche versión moderna que eres mejor que él. Descuiden equipo, eso es lo que haré, mi pinche yo moderno no sabrá de dónde le llovieron los goles. Joder, el pitero está totalmente destrozado, quedó como plumero. Mejor hay que hablarle a la ambulancia, requiere hospital urgente. Ni le hables a la ambulancia, que viendo cómo lo dejaron no creo que lo quieran recibir. ¿Pero qué? No mames el zorro drogadicto, hace rato que no venías, ¿se puede saber qué haces aquí? Pues vine a dejarles a este pendejo, no lo quisieron recibir en el hospital de tan madreado que estaba, así que yo junto con y lo trajimos de regreso para acá. Puto Link, parece picadillo, está todo hecho mierda. ¿Qué pedo mi pinche Navi? ¿Cómo te va? Que Pepsi mi Kirby, pues ahí nomás dándole duro a la chamba. Que tú no eres esa la que estuvo en el video de Team Sonic Racing donde Kirby cumplió lo que me prometió. Sí, soy yo, tú debes ser Amy, la amiga de Kirby, un gusto conocerte por fin. Igualmente Navi, un gusto. Hola Navi, qué gusto conocerte. Tú eres la mini yo de Amy, ¿verdad? Un gusto también mini Amy. Vaya, así que tú eres Navi, ya había oído de ti, yo soy Amy Boom del Deluxe Verso, un gusto. Un gusto también Amy Boom, por cierto, felicidades por el hijo que tendrás con el Sonic Boom. Au, gracias Navi. No mamen, ahora aquí parecemos hospital, tenemos a Link, Pit y Rosie desmayados. Bueno, ya despertaran, ahora a enfocarse en el juego. Joder, parecen carne de tacos de birre de tan rojos que están. La neta. Atención que llega el primero. No. Toma eso, yo me cago en tu cara. Eso Tails, sigue así y ganarás. Perfecto Tails, solo concéntrate para que no la cagues. No te desconfíes mini Tails, aún falta mucho para el final, tú puedes remontar. Es cierto Tails, solo confía en ti así como lo hacemos nosotros. Gracias por su apoyo equipo, no los decepcionaré, yo ganaré, ni te confíes pinche yo moderno, solo tuviste suerte, ya verás cómo lo remonto. Jajaja, ja, ja, eso quiero verlo pendejo, me la vas a pelar al final. Creo que Rosy ya está despertando, eso es malo. Aún mi cabeza, joder me duele mucho, no manches ahí mi bunta, tampoco era para que me dieras un jarrazo en la cabeza, joder. Eso y más te mereces pendeja, y te advierto que si sigues de llegada te irá peor. Ah cabrón, ¿de dónde sacaron a esta morrita? Oye, ¿a qué hora sales por la droga que diga por el pan? Jajajaja. Venga, chica, drogadicto, yo ya no estoy disponible. Es cierto, pendejo, ella es mía. Pero que, no mames el Kirby Deluxe. No. No me jodas, puto Kirby Deluxe, ¿qué mierda haces aquí? ¿Cómo mierda llegaste? Joder, ya de por sí con Rosy teníamos bastante, ahora contigo será peor. Pues use la máquina del Tails Boom para llegar aquí, solo vine para estar con mi hermosa Rosy, espera que, ¿por qué tienes esa marca en la cabeza? Pues leí mi Boom agarró una jarra y me la rompió en la cabeza Kirby, es por eso que la tengo así. ¿Qué? Ah, pinche Amy Boom puta, ¿cómo te atreves a lastimar a mi hermosa Rosy? Ahora sí me las vas a pagar pendeja, toma.
No te le acerques a mí y mi pinche bola de golos, o si no terminarás como esos pendejos que están en el suelo. ¿Pero qué, Sonic? ¿Tú qué haces aquí, amor? Pues vi que este pendejo estaba sacando la máquina de Tails para transportarse aquí, y como tú estabas aquí pues ya sabía que te iba a joder, así que vine corriendo para evitarlo. Bueno, gracias por defenderme, Sonic. Te amo. Joder, ahora serán dos parejas los de las cursilerías, no mamen. Cállese, celoso. Atención que viene el empate, esta es mi oportunidad, centro, casi. Pinche Tails, mejor ponte más vergas o te van a empatar. Deja de manquear, Tails, ya ponte las pilas duras, el que duran hasta 8 veces más, pendejo. Oye, pendeja, esa es mi publicidad. No mames, después de un siglo despertó este pendejo. Puto Link, de cuando acá te volviste un pinche masoquista, no la chingues, pendejo. Vete a la verga, puta bola rosada. ¿Qué pedo, qué tanto paso? Ahora despertó el otro, joder, estás peor que Antonio Margarito. Neta que son un par de pendejos, a estas alturas hacer enojar a Amy ya debería ser considerado alto riesgo. Pues qué culpa tenemos de que todas sean unas pendejas. Pinche yo argentino, debes de ser el Kirby más imbécil del multiverso, no jodas. Vete a la verga yo mexicano, al menos yo no soy un sumiso como tú con las Amys. Una cosa es ser sumiso y otra es ser respetuoso, pendejo. Pero qué, no mames, ¿por qué hay dos Kirbys? Pues es que el Kirby del Deluxe Verso vino para acá. No mames, ya un Kirby era una molestia total. Dos me van a provocar como 10.000 úlceras, maldita sea. Mira el que habla de provocar úlceras. Si tú haces enojar más que los anuncios de los vídeos de YouTube, eres más amargo que el Atlas. Joder, ya dejen de insultar al Atlas, no se pasen de verga. Aguántate, amargo, no son ni la sombra de Chivas, son una vergüenza para Guadalajara. Bueno, ya dejen de pelearse por fútbol, mejor enfóquense en el fútbol del juego, lo sigo ganando, mejor rindete yo clásico, no tendrás ninguna oportunidad. Sí, como no, ahí va, pero que no, joder, casi, ni creas que lo empatarás, pendejo. Ojo que viene el corner, aquí se puede igualar. Joder, de puro milagro no se empató, pinche Tails, no la vayas a cajetear, pendejo. Venga, Tails, esta es la oportunidad de empatarlo, solo concéntrate para que se iguale. Exacto, mini Tails, solo manda bien el centro y cabecea fuerte para que eso no lo careque. Toma. No. Toma la llave de la chingada, puta madre. Pinche Tails, vales pura basura, pinche baboso. Maldita sea, Tails. Como te marcan de tiro de esquina, no jodas, puto santista. Pinche portero, salió peor que Sonic del cuarto de Amy. Calada, pendejo. Joder, ya se empató, así que se va a poner emocionante. Prepárense, pendejos, que esto estará mejor que las morras de Pornhub. No mames, ya vas a empezar con tus comentarios pajeros. No me jodas, pendejo. Puto Yoshi, eres una decepción para esta sociedad sana. No mames, el que habla de decepciones. Si tú eres el rey de esa palabra, jajaja. No mames, ¿quién trajo al pinche Tinkerbell azulado aquí? Más respeto, cabrón, que yo fui el que te trajo de hospital junto con el zorro drogadicto, ya que estabas tan madreado que no te quisieron recibir. ¿Qué se podía esperar del IMSS? Su servicio es peor que el servicio de luz de Argentina. Perfecto, Tails. Sigue así y le podrás ganar sin problemas al pinche Tails moderno. Ni mandarinas, pendejos. Solo fue un error del pinche que a Casillas, pero de cualquier modo yo ganaré este derby. Pues si juegas tan culeramente como en el conter en el especial de una hora de Mr. Mario Deluxe, puedo sentir que te vas a llevar una goliza, jajaja. No mames, pendejo. Si teníamos un equipo de mierda, además de que tú también manqueaste más que Julián en penales. De cualquier modo, después se nos cayó la conexión y todo se fue a la mierda. Pues es que aquí el pendejo de Kirby desconectó el cable por andar rodando por la casa como pinball. Pues es que el pendejo de Link me pateó las bolas solo por comerme sus pinches doritos. Pues ¿qué querías que hiciera? Que te aplaudiera. Cualquiera que se meta con mis doritos vale pura mierda. Ojo que el primer tiempo se está terminando. Prepárense que esto está súper parejo. Cualquiera podría ganar. Vaya, el derby de Tails se puso bastante atractivo. Atención todos que se viene lo mejor. Venga, mini Tails, solo concéntrate y el masoquista de mierda va a valer pura mierda. Ya de por sí vale pura mierda, cariño. No cambiaría en nada. Ni que fuera Newell's o Estudiantes de la Plata. ¿Qué mierda dijiste, pendejo? Ah, hijos de puta, ahora no estaré al 100 para jugar, pinches pendejos. Pinche Tails de mierda, ya la cagaste, ahora seguramente vas a perder, vaya pendejo que eres, igual iba a perder. Cállate, pinche Sonic, y mira esto, ahí está, pero que, ah, puto portero, como tapo eso, joder. Se acabó el primer tiempo, todo se define en el segundo, atención que viene la definición del partido.
Joder, casi la cagaba. Menos mal se apareció el portero. Joder, la cabeza todavía me duele. Creo que el jarrazo fue peor de lo que pensé. Tranquila, Rosy. Ahora iré por una aspirina para ti. Ya vengo. Soy yo, Kirby de Lutra. Aparece mandilón. Pues tú sabes mucho del tema, así que creo que sí, jajaja. Vete a la chingada, pinche pato Lucas. Listo, Rosy, toma, así te dejará de doler la cabeza. Gracias, Kirby, eres un amor, te amo. Ah, no me jodan, cabrones, qué asco. Si van a hacer eso, vayan a otro lugar, no mamen. Joder, qué envidia, llego hasta aquí, jajaja. Es cierto, pinche envidioso, pero bueno, mejor vamos a aquel rincón, Kirby, es más privado. Bueno, está bien, Rosy, vamos. Joder, nunca en mi vida había visto algo tan traumante en mi vida, ni siquiera cuando vi a mi abuela desnuda me traumé tanto. Te traumaste tanto que dijiste en mi vida dos veces en la misma frase, no mames. A la puta madre, era el segundo, pinche que Casillas, como tapo eso. Joder, carajo, casi me marca el segundo. Puta madre, debo estar más prevenido, voy a valer vergueta. Vergueta siempre has valido, mejor di que solo debes concentrarte o te van a coger, a no que también desde antes te cogen, pues no sé, jajaja. Hablo el mandilón que todo el tiempo vale vergueta con el IMI en todos los sentidos. ¿Tú en serio quieres otra putiza, verdad? ¿Te sorprende? Este pendejo es un masoquista total, es normal que quiera ser puteado siempre. ¿Qué mierda? ¿Por qué te pusiste una yurra como la mía? Pues para que puedan diferenciarme de mi yo argentino, para que no pase algo como la vez que se hizo pasar por mí y provocó un desmadre aquí entre Imi y yo. Ahora que me acuerdo, no me he vengado de él por eso, así que tarde o temprano me voy a vengar de él, Deluxe. Mejor dile a tu Kirby cuando regrese que se prepare, la venganza que le tengo preparada en verdad le va a doler, y no físicamente. Sea lo que sea, bien merecido se lo tiene el pendejo. Joder, ya estamos casi en la hora de partido, sigue uno a uno, Tails, solo no te distraigas para que puedas ganar y obtengamos el primer punto, venga que tú puedes. Descuida Sonic, mi pinche yo moderno me va a pelar el mango, no tendrá ni la más mínima oportunidad. Tails, por adelantado te advierto que si pierdes, dejaré un caos control que te mande a un volcán en erupción para que quedes más asado que carne en Monterrey, así que no pierdas, pendejo. No mames, pendejo, ¿crees que amenazando vas a levantarme el ánimo? Además, si me envías a un volcán, ¿puedo usar mis colas para volar? No seas pendejo. ¿Qué obsesión tienen aquí con generarme hambre? ¿No habrá unos taquitos de carne asada por ahí? No mames, Kirby, ¿en serio que no tienes llenadera? A ese paso vas a quedar como un tinaco de casa mexicana. Aunque ahora que lo pienso, estamos en año nuevo, unos tacos de carne asada no vendrían mal. Sí, estoy de acuerdo, ya me dio hambre. Pues ve al mitote como tuyo argentino y come vergas y se te quita el hambre, jajaja. Vete a la mierda, pendejo. Creo que a mí también se me antojaron unos tacos de carnita asada con su salsa picante y su guacamole. Pues estoy igual, ya me dio hambre. Yo nunca antes he probado tacos mexicanos y aún así se me antojaron, así que de ya digo que han de estar buenos. Opino igual. Bueno. No está bien, Gak en la mayoría quiere tacos de carne asada, pues tendré que ir por un chingo de órdenes porque somos como 25 personas, sin mencionar que hay dos Kirby's que valen por 1000, así que creo que mejor compro el puesto entero, Gawengo. Al final la amenaza del Sonic Negro y las glotones de Kirby sirvieron de algo, jajaja. Si me llamas Sonic Negro otra vez, pinche rubio de rebelde, a ti es al que mandaré al volcán para que quedes tan negro como Johnny Laboriel. Tú intentas eso y yo te hago un pique y frizo en el culo para que te congeles como la Antártida o como el estadio de River. Bueno, ya, dejen de hablar de cosas fríos, como el pecho de New Year's, jajajaja, y mi boom como te gana San Lorenzo, jajajaja, que mediocre que es el New Year's, Rosario Central es mejor. Yo, Argentina, ¿no quieres que te ayude? Tranquila, yo puedo sola con él. Oh, mierda, no. Bueno, ahora está de más decir que seguro va a perder. Ni madres, aunque haya quedado así, ganaré. Ganarás, pero más putazo si sigues actuando como masoquista, pendejo. Dentro de poco anotaré el de la victoria. No jodas, ya ni yo cuando estoy drogado llego a hacer esa clase de pendejadas, pinche zorro pendejo. Y yo que creí que Link era el ser más pendejo del multiverso, pero creo que hay alguien que lo supera y por mucho.
Ejem, gracias, o eso creo. Bueno, Mini Tails, creo que sin querer queriendo te deje más fácil el trabajo. Ahora este pendejo se va a mandar más de una manqueada. Márcale el segundo y lo tendrás ganado. Exacto, Tails. Ya si no ganas aquí estarás peor que el Link Deluxe con Independiente. Tienes el plato servido, solo concéntrate y le ganarás. Pinche Tails, ya a estas alturas veo más probable que tu masoquismo desaparezca a que ganes. Opino igual, y la verdad ya no me importa. La verdad te mereces la derrota por ser tan pendejo. Puto zorro pendejo, está peor que el tiro de Juan Carlos Cacho. Lastimada Calero, ya está correcto. Pelota larga, la baja muy bien. Rey deja de frente a Damián y la toca con Rey. Otra vez viene el empate. Ojo que viene el empate de Cacho, el empate. ¡Ah, Cacho! ¡No! ¡Ah, no, Cacho! ¿De quién se va a disfrazar? ¡Cacho! ¿Qué máscara se va a poner al medio tiempo? ¡Ya no! Al final del encuentro, Cacho acaba de fallar el empate. A Mendoza, a la lluvia lagunera. Mira nada más. No. No, bueno, pero por favor. Ahora. ¿Qué tiro tan gacho el de Cacho? Fue tan gacho como un tiro de Kirby Deluxe. Ese pendejo le pega peor que Razo. Lo que no es gacho es este remate. Toma. 2-1 en tu cara, yo moderno. Perfecto, Tails. Ahora solo mantén la ventaja. Puto Tails de mierda. Vales pura verga. Vaya pendejo que eres. Pues al parecer los sónicos miniatura van a obtener el punto, a menos que se aparezca Cruz Azul y cambie todo. Vuelve a insultar al Cruz Azul y te daré un huevazo en la cabeza, pendejo. Pues se rió el chelo. Ok, tú te lo buscaste, se la finca mierda. ¡Entrale, Bájenle a su pelea de chilangos, pendejos. No mames, habla de chilangos el que le va a Pumas. En fin, la hipotenusa del triángulo semejante. Como sea, ya marque el segundo. Ahora estamos más cerca de la victoria. Debo anotar otro gol para liquidarlo. Ni madre, cabrón. Lo voy a empatar, me cueste lo que me cueste. Pues con esos pases de mierda que tiras al Oberon ante Inglaterra, no creo que logres nada. Pinche Tails, ya mejor ríndete, vas a valer verga como siempre, ya se va a terminar y lo más seguro es que te marque en el tercero. No, no, 3-1. Pobre Deluxe, esto le traerá recuerdos de Vietnam. Pues sí, el pobre la debe pasar mal seguro. Siento la coincidencia, Deluxe. Pero bueno, lo liquide, valiste mierda, yo moderno. Con tanta putiza que tenía encima no sorprende, eso le pasa por masoquista. Bien, Tails, ahora sí tendremos el primer punto de la noche, muy bien hecho. Perfecto, Tails, lo hiciste increíble. No se vale, esto fue un fraude, exijo recuento de votos. No le robes las frases a mi yo de Oswaldo, pendejo, además perdiste justamente. ¿Cómo que justamente? Si leí mi boom me dio una putiza, así cualquiera me ganaba. Pues tú te lo buscaste por insultar a mi querido Nils pendejo. Además este video será súper largo, así que no hay tiempo de repeticiones, no te va a quedar de otra que aceptar tu derrota. Igual eso no es nuevo para ti, después de todo siempre pierdes. Puto Tail pendejo, entre tú el Kirby Deluxe y los Link de ambos universos ni a cuál irle. Te escuche pendejo, mejor cállate o te meto la espada por el culo. Inténtalo y te lanzo un pique y faller para quemarte como la cancha del River Plate. Ya cálmense los dos, esto está por acabar, los minisónicos y super amigos tendrán un punto, joder, tenemos que ponernos pilas. Digo lo mismo, debemos ponernos atentos para no vale putar mierda como el pendejo de Tails. Descuida amor, yo daré todo de mí para ganar cuando me toque, no decepcionaré a mi capitán, o sea, Tisoniku. No lo dudo mi marinerita hermosa, tú eres la mejor, te amo. Cada día son más cursis que el anterior, usted se calla el hocico puto pendejo. Tiro, joder, casi, puta madre. Si se terminó, lo ganamos. Muy bien, Tails, jugaste de forma muy buena. Perfecto, tenemos el primer punto de este video. Bien, amigos, hay que seguir así. No hay que confiarnos, chicos, ese es un error que no debemos cometer. Hay que concentrarnos y dar nuestro máximo esfuerzo para ganar. Solo así lo lograremos, no lo olviden. Contigo en su equipo ganarán seguro, amor, no tienes de qué preocuparte, tú eres la mejor. Au, gracias Soniku, en verdad te amo tanto cariño, te quiero. Joder ustedes también, que no le dije que se callara pendejo, vete a la mierda. Ya pendejos, bájenle. Puto Tails, vales pura economía argentina, o sea mierda. El peor chiste de la historia.
Bueno, ahora es mi turno, prepárate Dino Pajero, los poderosos cholos de Tijuana obtendremos la victoria. Sí, como no pinche niño con barbita clara por falta de pubertad, yo seré el que gane el partido, tus pinches perros fronterizos nos van a pelar la locomotora de nuestra poderosa máquina cementera. Yo, si esta es nuestra oportunidad de ponernos con 2 puntos de ventaja, no la vayas a regar y obtén la victoria. Descuida Mario, yo ganaré. Shudder por fin que, putos guaches parecían conos de tráfico, tuve que esquivarlo con todo el carrito, pero al fin que, hay tacos de aguada y asada para que se sirvan. A huevo tacos, yo pido de asada, a un lado. Yo también, a un lado pinches pendejos. Si te aspiras todo el carrito Kirby Deluxe, te lo voy a sacar con la aspiradora, así que mejor controlate. No mamen porque están tan blancos los dos, creo que es bastante obvio. Ah, no mamen pendejos, mejor vayan a bañarse. Limpiense todo el chile y después coman cabrones. Bueno, está bien, Kirby Deluxe. ¿Te quieres bañar conmigo? Claro que quiero, Rosy, jajaja. Mierda, creo que hubiera preferido que no se banden, puta madre. Ya estoy viendo el baño todo cheleteado. ¡Tío! No, puta madre, mierda. Toma la pinche mes, 1-0. Pinche mes, vas empezando y ya te anotaron, no jodas, mejor ponte más atento. Maldición, pinche golazo, no la paraba ni Oliver Kahn. Mejor échale más huevos, pendejo. Bien, yo sí. Sigue así, tendremos 2 partidos ganados. Ni te confíes, puto Danonino. Solo fue una desconcentración, pero lo empataré rápido. Jajajaja, eso quiero verlo, pendejo. A ver, inténtalo. Igual me vas a pelar el salami verde. A ver, intenta empatar. Como quieras, pendejo. Toma, gol. Espera que... ¡Noooo! Puta madre, qué pinche gol tan mascarado. No me jodas, puto juego de mierda. Bien, es. Sigue así. No mames, pinche Yoshi. No duraste nada con la ventaja, ya ni la chingas. Duro menos con la ventaja que Sonic y Amy en la cama. Jajaja. No mames, cabrón. Cada día estás peor. Ya hasta lastima me das. ¿En algún momento no da lastima? Buena pregunta. Bueno, ya olvídense del masoquismo del pendejo este. Mejor hay que comer tacos, que ya da hambre. Pinche Pit Maricón, échale salsa. Hasta mi mini yo le echó. Y eso que nunca ha comido salsa picante. No seas joto. ¡Por Dios, eres gay! Vete a la mierda, Amy. Le echaría salsa, pero ando mal del estómago. De seguro es por tanto semen que te tragas de manera diaria, jajaja. Puto Pit, en vez de dejarnos en vergüenza, échale salsa a los tacos. Si no le echas salsa, no podrás ser considerado mexicano. ¡Váyanse a la mierda! ¿Acaso quieren que me dé una diarrea explosiva? A mí es al que le va a dar diarrea si no eres hombre por una vez en tu maricona vida y les echas salsita verde y roja, puto maricón. Así que échale salsa a tus tacos o yo lo haré por ti. Bueno, ya, lo haré para que se callen. Marica, échale más. Solo le echaste una gotita de mierda. No seas culo. Yo le echo lo que se me dé la gana. ¡Ah, picante! ¡Me chile! ¡Qué marica! Parece de River Plate. Pues es americanista, que es como un equivalente. No se podía esperar mucho de ese pendejo verde chica, es una vergüenza total, ahora el que sufrirá es el Rafón de Iowa. Joder, yo creía que no había algo tan delicioso como los chili dogs, pero los tacos mexicanos están más buenos que las morras de universidad. Sonic, no hagas comentarios así de pervertidos o te voy a martillar la cabezota. Ah, está bien amor, disculpa, no te enojes. Salió igual de mandilón que el moreno, jajajaja. Mira quién habla, el lameculos de la celda. Pues sí soy el lameculos de la celda, pero en otro sentido, jajaja. ¿Qué quiere decir eso? No nada mini yo, solo está diciendo pendejadas, mejor juega con el peluche que te di en Navidad. Bueno, está bien, yo grande. Joder, ya he tenido varias oportunidades y no he podido anotar el segundo. Pinche niño con ojos de caricatura, mejor échale más ganas, cabrón, deja de marquear como pendejo. Cállate, Marinella, aquí será el gol, tiro y gol. ¡Gol! ¡Puta madre! ¡Qué golazo me metió! A huevo, ¿ves? Sigue así para ganarlo. Puto Yoshi de mierda, tú y tus cruzazuleadas, mejor juega mejor, cabrón. Silencio, pinche chicle de bola, esto solo es un mal rato, pero lo voy a empatar. Hay que decir que fue un golazo. No la paraba ni Oliver Kahn, a la pura escuadra. Yoshi, concéntrate más o te van a golear. Pinche Tails, tampoco le echo salsa a los tacos. No sorprende, es tan marica como el Pit. Cállense, babosos, a diferencia del marica que ya remetió contra el garrafón de agua, yo se ando malo del estómago. No mames, y con las mismas excusas pendejas, como mierda es que termine así, joder, ruego por todos los santos que ese no sea mi destino, por piedad. Tranquilo, Mini Tails, en ti está como serás cuando crezcas. Lo que haga tu pendejo ya moderno no te afectará, solo sé fuerte.
Gracias por el ánimo, Imegun. Eso trataré. Schubert contra Yulpe. Atento, es que es el tercero, no la falles. Descuida a Luigi, que será el gol. Gol, toma en tu cara, Divay. Pobre Deluxe. Otra vez le trajeron el recuerdo de Vietnam. 3-1 Deluxe, jajaja. Schubert ya llegó a este par. Madre mía, iré a ver cómo quedó el baño. No creo que quieras ir a ver. Go, he visto cosas que tú nunca te podrías imaginar. Nada que me tope me traumaría. Joder, espero que no haya quedado tan culero. Pero qué mierda. Hijos de puta, esto es el mundo de Pocoyo. No me llevan pendejos. No. Creo que eso es la respuesta de cómo quedó el pinche baño. Jajajaja, ja, ja, ja. Y luego dicen que no tengo sexo, putos, las hembritas no se me resisten, mi Rosy y yo hermosa somos la mejor pareja de todo el multiverso. Jajajaja, ja, 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 pinche Kirby Deluxe, tú y tu putita de tres varos no nos llegan ni a los talones a mí y a mi Soniku, en cualquiera de nuestras versiones. Es cierto, puto yo argentino, viva el Sonini. Hijos de puta, la aspiradora ya parece galleta con relleno cremoso. Ah, no manches, Luigi, justo me estoy comiendo una galleta de relleno cremoso, ya me asqué. Ahora yo te quito el asco, tranquila. Cállate, no chingues, Yoshi, juegas peor que México ante Haití. Villaluz, Villaluz, el centro, la pelota dentro del área, otro centro más, el único haitiano que había. A ese le llegó el balón, había sensación y tranquilidad por parte de Landín. Segundo palo, está el cuarto, está el cuarto. ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¿De qué te vas a...? ¡A huevo! 4-1, esto está prácticamente liquidado. Pinche yo, si pareces el CP buen aficionado, ya ni la chingas. ¡A huevo, Nes! Este será nuestro primer punto. No se podía esperar mucho de este pendejo, pinche Yoshi de mierda. Maldita sea Yoshi, eres más malo que el pescado, no jodas. No, pues este paso seguro habrá una goleada brutal. Mierda, esto será difícil, pero haré todo lo posible para empatar, aún puedo ganar. Tendría sentido si el Cruz Azul fuera tu rival, pero no es así, así que lo más seguro es que pierdas. Das tanta vergüenza como un pendejo en secundaria exponiendo, no mames. Pues si todo sale de manera normal tendremos el primer punto de esta noche, habrá que seguir así. Schubert, la aspiradora está pidiendo piedad, de tanto chile que tiene encima, no mames, si se pasaron de lanza con el baño, Schubert. Ots, ¿qué te pasa, puto Mario Verde? Yo soy una verga en todos los sentidos, las hembritas no se me resisten. Si vuelves a decir una pendejada así la vas a pagar, pendejo. Me pelas la verga, eriza babosa, tú y Amy Boom me pelan la corneta. Yo moderna, espera, prepárate. Que guaaa, suéltame, pendeja. Con gusto, ahí te va, yo moderna. Guaaa. Mi culo. Ja, 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 te mandaron a volar bien chingón, eso te pasa por pendejo. Vete a la mierda, puto Mario mexicano. Joder, te quedó hinchado el culo, cariño, pero tranquilo, yo te ayudaré con pomada de la campana. Ah, no mames, el culo le quedó más rojo que Sonic y Amy cuando jugaron Twister, jajaja. Ja. Espérate, cabrón, no mames, no nos exhiban así, quiten eso. Jajaja, ja, ja, nunca olvidaré eso, cada que salía un color era para que se acercaran más y más, hasta el punto en que Sonic se resbaló y le cayó encima a Amy. No mames, ni ustedes solo se andaban riendo mientras nosotros andábamos incómodos ahí. Oigan, disculpen la pregunta, pero, ¿por qué se sonrojaron? No es nada nuevo para ustedes estar en esa pose. Pues es que eso nos pasó cuando recién éramos amigos. Ah, caray, ¿que ustedes tuvieron una etapa de amistad? Pues sí, que ustedes no. No, pues nosotros apenas nos vimos y le destruimos el sofá al Deluxe. Vaya que son bastante precoces. Mejor cállate, pinche sombrilla, la puerco espina, solo estás celoso. Celoso, jajaja, por si no lo sabías, pendeja, estás hablando con el campeón del fútbol mexicano, el Atlas, pinches chivas nos tienen envidia. No, pues sí que les tenemos envidia, digo, tenemos 10 más que ustedes, pero sí que tenemos envidia, hablando en serio, pinche rojinegro cagón, nunca serás ni la sombra de Chivas, hijo eterno.
Además solo ganaste de suerte la final, pendejo. Si Millón se ponía más pilas ibas a valer verga. Bueno, ya dejemos de hablar de esa final que ganó el Chafla. Si ya se cree mucho, el partido está en la recta final. Todo indica que nos llevaremos el primer punto a nuestro equipo. Jodido, Yossi. Eres pésimo jugando al FIFA. Ya ni la chingas. No me sorprendería que Ness le meta otro gol. El Yossi está más entregado que Rossi cuando ve a alguien en la calle. Vete a la verga, pinche escuincla. Vuelve a meterte con mi minillo y lo lamentarás bastante, pendeja. Digo lo mismo, pinche puta, mejor bájale. Rusi, deja de chingar, o te hallo la manzana y la tía y te lanzo a la calle para que te viole un haitiano. Bueno, ya, joder, aguanten menos que el Mario argentino al decirle 9 del 12. Atención que se acerca el final, al parecer los supersónicos se van a quedar solo en el fondo, ahora son los super titánicos, jajaja. Gol 5-1, paliza, violada al nivel de Pornhub, jajaja en tu cara, pinche cementero chemo. Joder, 5 goles me comí, valiendo pura mierda, esto es culpa de Miguel Layun. Puto Yossi de mierda, ahora esto se va a poner parejo. Algo así como tu verga con un gusano de goma, jajaja. Si no quieres que agarre una espátula y te azote contra la pared, pinche mosca azul celeste, mejor cierra la boca, el hocico, el culo, el ano, o lo que tengas. No mames, cabrón, no aguantas nada. La que no aguanta nada es Amy, en más de un sentido. Oigan, que no le van a pegar. No, le dejaremos de hacer caso, a ver si así se calla. Sí, es la única alternativa que tenemos. ¿Qué? No sean pendejas, así no funciona. Chivas es mierda, Newell's es mierda, Sonny la tiene como hormiga. Sí, lo que digas. Ellas no te harán nada, pero nosotros sí, denle con todo yo boom y yo clásico. Ahora sí, ¿oíste? De acuerdo, Mini Yo, ahora es tu turno, da tu máximo esfuerzo para que le ganes al pinche Sombrilla. Eso haré yo grande, yo ganaré este clásico tapatío, prepárese señor Shadow, no tendrá oportunidad. Amy, si recuerdas que tú y yo somos del mismo grupo, ¿no? Mejor guarde silencio, aquí queda el gol. Mi madre es niñita. No te confíes. Sí, cómo no, ahí está el remate, pero te dije que pero qué mierda, no, puta madre, qué autogol de mierda. Jajaja, no mames, pinche Sombrilla, eso me recordó el autogol de Cerrante Jaguares de Chiapas. Hugo Sánchez. Cambiaba de velocidad, tocan para Jackson. Jackson se sube, atención con Jackson, la pelota. ¡No, bueno! ¡Gol! Dios mío, no, este ni lo canto. ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Qué definición, mi cerda! Fuerte, raso, colocado, pegada al palo, como ordenan los cánones, maestro. ¡Qué definición! El problema es que la metió en Suárez. No, aquí Sierra nos manifiesta que en el ala rival es bravísimo. Ya estrelló uno en el poste, dijo Cobb. Hoy meto gol, sí o sí. Y Navarrete la verdad que no agarra nada. La velocidad de Jackson Martínez es brutal y sí, Sierra llega, dice Cobb. Pinche Shadow, pendejo. Pinche autogol no le envidia nada al del Tailsboom. Ja ja ja, ese autogol de ese pendejo fue tan pendejo como este. Bien, Mini Yo, sigue así y podrás ganar, concéntrate. Amy, reitero, somos del mismo grupo, ¿no te acuerdas? Sí, pero me vale, prefiero apoyar a mi Mini Yo de Chivas que al pendejo que con una liga se cree el mejor del mundo y que usa el Atlas, digo Chaclas, digo Atlas. Bueno, yo haría lo mismo si me llevara también con mi Yo clásico, pero bueno, ponte pilas, pinche Shadow. Muy bien, Amy. Sigue así, corazón, y el pinche erizo africano no te podrá ganar y tendremos el segundo punto. Descuida, Sonicu, yo ganaré pase lo que pase, te lo prometo a ti y a nuestro equipo. Jodido Shadow, tanto presumes que eres campeón y ya vas perdiendo, no jodas, pendejo, en vez de cagarla ponte vergas. Descuida, pendejo, que voy a remontar. No mames, pinche Shadoka, si la Imi clásica que es su primera vez jugando FIFA te gana, ya podremos dar por hecho que no tienes nada de dignidad. ¿Acaso en algún momento tuvo dignidad? Lo dice el americanista fan de BTS. No mames, pinche pitero, gase y un atlista italiano, la discusión es estar bastante jodido. A lo único que le puede ganar un atlista es a un americanista, eso no le gana ni a alguien de San Lorenzo. Váyanse a la verga, a
América es más grande de México. Luego dicen que Kirby es el super amigo más pendejo. Como dicen eso con este pinche Serafín en el grupo, no mamen, que falta de respeto que digan que alguien es más pendejo que este baboso. Eso es cierto, pendejos. En tu caso se aplica Kirby Deluxe, en Kirby Luigi no. Es cierto, basta con ver que eres de River, es el equivalente a ser del América en este universo. Pinche yo argentino, como mierda le puedes ir a River, no jodas. ¿En serio lo dices tú que eres de Tigres? Exacto, pinche yo mexicano, 3-0, 2015, jajaja. Leo Poncia. Mariano. Marcelo. Cuando se cumpla el tiempo, uno más. Bien por Bangioni, atención, Bangioni para el área. Lucas Alario, señores, a los 44, Sánchez demasiado, pero se va a acomodar, veremos, arranca Sánchez, va, gol, de River, lo hizo Carlos Sánchez, 29 minutos, segundo tiempo, sí, a River, va al centro cerrado, faltaba otra. ¡Gol! ¡De River! Ramiro Funes Mori lo hizo a los 33 minutos del segundo tiempo. Ah, como recuerdas, déjate eso, pendejo, ahora si me la pelas. Ya Kirby, tranquilo, no te pelees así. Tranquilo Kirby Deluxe, no es necesario que le partas la madre. Los dos sabemos que River es el más grande del continente. Bueno, tienes razón Rossi, todos estos pendejos nos la pelan. Ya para qué discutimos con estos pendejos, no tienen remedio, están igual que el Tails moderno. Ah cabrón, ¿y yo por qué sería pendejo? Yo solo digo la verdad, no tengo la culpa de que tu novia sea una pendeja. ¿En serio no le van a hacer nada? Ya dijimos que lo dejaremos que se joda solo, allá él. No mamen pendejas, así no funciona, no rompan el ciclo. No jodas pinche zorro masoquista, eres una decepción para los zorros, no me jodas pendejo. Me lo dice el pinche drogadicto de mierda. Mejor un drogadicto que un masoquista, que le gusta que le metan cosas por el asterisco. Pinche yo moderno, eres malísimo defendiéndote, hasta el Kirby Deluxe se defiende mejor. ¿Qué te pasa, pendejo? Yo defiendo mejor que el único haitiano que había en el área. Ja ja ja, que ya no te acuerdas el quiebre que te hice en el partido entre universos. Lástima que ya YouTube lo bloqueó en México. Pinche Telehuila, digo, Televisa. Rayos mini, yo no me recuerdes ese partido. Joder, me comí tantos goles ese día. Tantos goles como vergas, jajaja. Cállate, pinche bola de puso experimental. Gracias por defenderme, Soniku. No agradezcas, amor, es mi deber. Respecto al partido entre universos, no te sientas mal, yo argentina, Mimi y yo éramos las delanteras, y literalmente no tenías defensa, esos pendejos que eran tu defensa entre comillas eran más malos que los Doritos Rainbow, no podías hacer mucho. Con los hombres de que tiene atrás corpulento es muy complicado. Aquí viene Marco Fabián, el bofo. ¡Gol! Bueno, tienes razón, Amy moderna, pinche defensa culera que tenía. Pinche Amy, ¿qué tienes en contra de los Doritos Rainbow? Son más deliciosos que las vergas, digo, que el chorizo con huevo. Sin comentarios. Oh, puta madre, me cago en todo. Pinche sombra a la puerco espina, vales pura mierda. Pinche bisoniga, eres peor que el internet de Infinitum, ya ni la sigas, puto rojinegro cagón. Cállate, puta rata de laboratorio, ¿recuerdas quién te eliminó en la liguilla? Exacto, fui yo a la verga. No mames, Shadow, ese partido estuvo más robado que un partido del América. Bien, Amy, sigue así y lo conseguirás, no te confíes de más y lo tendrás ganado. Tranquilo, Soniku, me voy a concentrar para que el señor Shadow no me empate. Jajajaja, pinche Shadow, una niña de 8 años te está dando
bailando una baile a ritmo de vals, eres malísimo. Tenía que ser del Atlas. Cállense pendejos, solo es un contratiempo, pero lo voy a remontar. Pues que te crees un equipo europeo, lo más seguro a estas alturas es que pierdas. Pinche Bizogark, ya mi Link es tan malo en el FIFA como tú, jajaja. ¿Qué te pasa, pendejo? Si yo soy todo un pro en el FIFA, nadie se me compara. Jajajaja, no mames, si en el video de FIFA 21 no pudiste siquiera anotar un pinche gol, tú y el Multiclones de Sombras dieron un partido tan aburrido como la Iglesia Cristiana. Joder, pinche Kota, ¿cómo atajo esa última mierda? Pues 2-0 al medio tiempo, a ver si la mini Amy puede mantener la ventaja. Es tan pendeja como sus hijos grandes, así que seguro le remontan. Ok, aquí ya no te lo paso, pendejo. Ni yo tampoco, pendejo. Ay, no. Por más masoquista que sea, eso seguro no lo disfruto nada. Y no hemos terminado. Oigan, ¿y por qué me curan? Pues para vergarte otra vez, pendejo, meterte con nuestra mini yo amerita doble castigo. Oh, no, 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 no. Bueno, al menos nos libraremos de este pendejo por un rato. En fin, pinche Shadow, el tiempo sigue avanzando y no has ni descontado, ya ni la chingas. Silencio, erizo pitufino, aún quedan 30 minutos de partido, un gol cada 10 minutos y ya está. Prepárate, mini Amy, que aquí viene la remontada. Si cree que va a remontar está muy equivocado, no voy a aplicar un River ante Flamengo para que me empaten, yo ganaré. Vete a la verga, pinche ericita, River es mejor que tus pinches Chivas. Quedó clarísimo en 2008. Dando la llegada precisamente de Santana, Santana. Esto tiene bien, la cubre muy bien. El disparo, el remate. ¡Gol! ¡De las Chivas! Omar Arellano, cazando el rebote del arquero Ojeda en una de las pocas llegadas que ha tenido Guadalajara. Aquí viene el venado Medina. Será de las últimas de Omar Arellano. Él no sabe todavía que se va a ir del partido. Hace el individual, el centro, el disparo. ¡Gol! ¡De la Chiva! Marco Fabián entró de relevo en la jugada de Omar Arellano. Las Chivas están ganando 2-0. Es una pelota abierta para darle respiro a Chivas y se encuentra en el camino Omar Arellano a Cabral, que se lo lleva con una facilidad pasmosa. Ja 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 ja, pinche Kirby Deluxe, hasta las niñas te violan, vaya pendejo que eres. En si las niñas de este universo se violan todo el tiempo a los super amigos del Deluxeverso en todos los aspectos, es algo bastante normal. Al parecer eso también pasa en este universo, ya casi llegamos a la recta final del partido y el puto puerco Spin Negro sigue perdiendo 2-0 con la mini Amy, y la verdad dudo que eso cambie. No mames, Shadow, si pierdes será nuestra segunda derrota, más vale que te pongas pilas o estaremos casi liquidados, pendejo. Por un demonio como una niña me está ganando, valiendo madres. Pues bueno, tener 8 años no me impide ser buena en muchas cosas. Eres igualita a mi jajaja. No por nada son la misma persona, mi Amy también es buena en muchas cosas. Menos en la cama jajaja. Cuando embaraces a Rosy me hablas, pendejo. Oh, jajaja, es el día de violarse al Kirby Deluxe al parecer. No hay día que no se pueda violar a este pendejo, literalmente es la putita del Deluxe Verso. Ahora entiendo por qué tiene de novia una putita, son tal para cual. Bueno, en fin, dejemos de hablar de cómo este pendejo es violado siempre. Hay que poner atención al juego, ya estamos en la recta final y sigue 2-0. Al parecer nos llevaremos el segundo punto. Venga y me sigue así, podrás ganarlo. Descuida, Tails, ya casi se termina, mientras no me
confié, podré controlar el partido. Joder, debo anotar un gol rápido si quiero tener posibilidad de empatar. Yo que tú me resignaba, la única manera en que podrías remontar es si el Cruz Azul fuera el rival, pero no es así, así que seguro vas a perder. Vete a la mierda, Ada Maricona, tal vez pierda, pero no me voy a resignar como maricón, ese es tu estilo. Pit, por tu bien, ya cállate, cada que hablas sales violado, ya sea por alguien o por ti mismo, solo cállate. Últimos 10 minutos, atención que se acerca el final del partido, esto sigue 2-0, al parecer la Miniemi al menos que ocurra un milagro lo va a ganar. Falta, debo anotar aquí si quiero que haya dramatismo, venga Atlas por el gol. Atenta Imi, no queremos que termines el partido con nervios, concentración. Tú tranquilo que no me voy a descuidar. Aquí va el tiro. No mames Shadow, que tiro más mierda, no mames. Joder pinche barrera, creo que ahora sí es mi fin, al menos un pinche gol joder. Casi llega el agregado, atención. Es ahora Shadow, anota. Este tiene que ser, tiro, gol a huevo, 2-1, todavía hay tiempo, venga Atlas. Tranquila Mini yo, no te desanimes, solo no pierdas la calma, concéntrate y lo podrás ganar. Si Mini yo, no dejes que el pinche presumido del Chaflas te intimide, tú lo podrás ganar, confía en ti como nosotros. Exacto, Amy, solo confía en ti. Gracias por su apoyo, no les fallaré, yo voy a ganar así tenga que sufrir para lograrlo, venga Chivas. Ya casi 90 minutos, a ver cuánto se agrega. Deben ser al menos 5, no me jodas, solo 1, qué pinche robo, pinche árbitro. Los árbitros te dieron la copa pendejo, no mames, es como el América quejándose del arbitraje, pinche hipócrita. Es joder, cierto, se terminó. Oh puta madre. A huevo equipo, tenemos 2 puntos. Bien Mini yo, jugaste excelente. Bien hecho cariño, eres la mejor. Puto sombra de Peter Pan, vales mierda. Como Pumas. ¿Qué dijiste de Pumas pendejo? Entra ahora de si pendejo, veras, toma. Abran paso al gran Pikachu pendejos, yo me encargaré de darle el segundo punto a los Luigi Boys, venme a Leverkusen en la por la victoria. Échale ganas Pikachu, no vayas a valer verga. No digas mamadas Ratachu, el gran Knuckles hará que seas totalmente goleado cortesía del Bayern. Ojo que si ganas te llevas el tercer punto para nuestro equipo, no te vayas a confiar de más pendejo. Ots pues qué pasión Sonic, recuerda con quién hablas, este Pokémon sobrevalorado no me durará ni para el arranque. El que no dura para el arranque es el pinche Sonic en la cama, a lo mucho llega 2 minutos con Amy, y aclaro que no importa las versiones que sean. Lo dice la puta que tiene al algodón rosado que no pasa ni de 2 segundos, jajaja. Cállese a la verga, solo tienes envidia de que eres rápido para más cosas de las que deberías. ¿Y en qué parte tengo envidia? Puto Kirby ni formular frases a sabes, no shogas mamona. Vaya pendejo que eres Kirby Deluxe, ya conociéndote creo que el Kirby de este universo no queda tan mal. Yo al menos tengo una novia que me respeta, ¿y tú qué tal? Cállate pendejo, mi querida princesa me quiere mucho muchísimo, a veces le duele la cabeza, o me pone a lavar los trastes y la ropa, o me manda por el mandado al Bodega Aurrera, pero me quiere. Mario, mejor no digas nada, por tu dignidad, si es que tienes. Cállate gato azul, eres el menos indicado para acusar a alguien de ser mandilón. Pues Mario, a veces soy mandilón, pero Amy a veces también es algo mandilona, pero tampoco nos pasamos de rosca, además de que yo la quiero mucho, o más bien, la amo mucho, además de que es hermosa, tierna, linda, y de buen corazón, en cambio la bitch, pues, basta con ver el final de Mario Odyssey. Y yo pues amo mucho a mi Sonic Mario, desde que lo conocí me enamoré de él, y yo no lo maltrato a él. Ni él a mí, a veces le parto la mandarina si se pasa de verga en algo, pero no llego al punto de maltratarlo de manera bastante culera como esa bicha hace contigo, escucha, solo respóndeme lo siguiente, ¿cuándo fue la última vez que te dio un beso? ¿O cuándo fue la última vez que te abrazo? ¿O cuándo fue la última vez que siquiera te hablo con respeto? Pues fue en, an.
Joder, Sonic y Amy tienen razón, como mierda no me di cuenta, esa pendeja solo me está utilizando, siempre me lo decían y no hacía caso, pero tienen razón, esa puta no vale la pena, así que, bitch, si estás viendo esto, oficialmente hemos terminado, ahora soy libre como Elsa, si quieres un pinche sirviente ahí tienes al pañales zurrados, pero yo paso de ti, chingas a tu madre, ahora seré feliz, hasta nunca puta, a ver quién te salva de Gusser ahora, pendeja. Pero qué mierda, ¿lo hizo? Sí, Luigi, lo hizo. Realmente lo hizo por fin. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? Lo logró. ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Sí, señor Mario, lo logró. Al fin dio la luz. ¡Felicidades! Joder, eso no me lo esperaba. Ojalá el Mario argentino tuviera esos huevos que tiene el mexicano. ¡Felicidades, Mario! Por fin te diste cuenta. ¡Bien hecho! ¡Ay, wow! Finalmente mi hermano no es mandilona. ¡Fiesta! ¡Bien, carnal! Tarde o temprano lo ibas a lograr. Bueno, Luigi, debo agradecer a Sonic y Amy. Me dejaron clara la diferencia entre una relación buena como la de ellos a una relación sin pies ni cabeza como la que tenía, en verdad, gracias a los dos. De nada, Mario, siempre es un gusto ayudar. Opino igual, Mario, mujeres como esa pendeja no valen la pena, siempre que veo una relación culera no puedo evitar tratar de ayudar, además entre Chiva hermanos nos apoyamos, sé feliz amigo. Mira, Mario de mi universo, cómo se termina una relación sin mamadas, aprende pendejo. Bueno, después de este histórico acontecimiento, ahora hay que ver el partido. Por ahora está bastante parejo, será difícil que la balanza se incline para un lado. Jodido Pikachu, mejor déjate de babosadas y anota el primer gol, deja de manquear como todo un noob. Hace una hora tú perdiste tu partido, así que no puedes quejarte bajo ningún sentido, solo sé paciente y verás cómo se la dejo caer a la pinche mini enchilada con queso cheddar. Joder, ya te están dando aires de Kirby de tan soberbio que te escuchas. ¿Qué te pasa, pinche ángel con problemas de sexualidad? Obvio, yo soy mucho mejor que esa bola rosada que huele a culo todo el tiempo, además soy más hermoso que él. No mames otra de esas y me vas a generar un ataque de risa, pinche ratón color amiérdica, mejor succióname la verga para que siquiera sientas un poco de mi hermosura. Si quieres te meto el impacto trueno por el culo, pinche Kirby de Lux. Jajaja, vete a la verga, puto. ¡Mi culo! Pinche rata pendeja, ¿cómo te atreves a lastimar a mi Kirby hermoso? La pagarás. Bueno, al final nos hiciste un favor al electrocutar a estos dos pendejos, ya me tenían cansado, y creo que a todos. Pues ahora parecemos hospital otra vez, el pinche Tails que no se ha levantado desde hace rato, el Kirby Deluxe, y Rosie, vaya tercia de desmayados. El pinche Link no tarda en unirse a ellos seguro, el que se va a unir a ellos eres tú si no te callas el rosado hocico jodido malvavisco rosado. Ya cállate, Link, deja tus pinches amarguras de lado, Kirby tiene razón, si sigues con el modo Tails activo más que obvio que volverás a quedar como pozole, así que mejor bájale a tu puto enojo. Vete a la verga, Mario, a mí nadie me da órdenes. Jajaja, pinche mentiroso, si el otro día te caché comprándole la despensa a la pinche Zelda en el Soriana Mercado. Eso lo hice por cortesía ya que a ella le dolía la cabeza, pinche mocoso nalgas miadas. Entonces ese día no cogiste, ¿verdad? Aunque creo que eso no es nuevo para ti. Cállate, puto Sasuke edición furry, no soy tú para no coger. Jajaja, si serás pendejo, yo cojo todos los días sin excepción, y lo hago con éxito, no como tú que no llegas ni a la insertada. ¿Insertada de qué? No nada, Mini, yo solo está hablando por hablar. Sonic, por favor, no hables así frente a Mini, yo no le quites inocencia. Bueno, está bien, cariño, perdón. Oye, en un favor, ¿podrían dejar de pintar el piso de blanco, Sonic, y ni movernos? Gala alfombra la manga la mierda, porque más parecía una manta con fluidos, no quiero que el piso acabe igual. Lo siento, Luigi, pero con la novia tan hermosa que tengo no lo puedo evitar. Estoy igual a jajaja, no, Sonic, no me acaricies la colita, jajajaja, detente, jajaja, ya basta, jajaja, eso me dio una idea, Sonic. Amy, no quiero masajes el cuello, no, jajaja, basta, Amy, jajajaja. Lo siento, Sonic, pero no lo puedo evitar, es muy suave como para evitarlo. Pinche Sonic sumisos. Apesta a envidia, pero no sorprende, eres del América. Joder, ya tuve varias oportunidades, estoy dominando el partido y a pesar de eso no he logrado anotar. Pinche Knuckles clásico, estás teniendo suerte. Debo admitir que sí me he salvado en varias ocasiones, pero la fortuna es parte del fútbol, así que te aguantas.
Pinche Pikachu, eres más malo que la leche de almendras. Ponle más waffles para que ganes. No debes desaprovechar esta chance de tener 2 puntos. Concéntrate. Deja de preocuparte, pendejo. Yo anotaré el primer gol de este partido. Lo dudo. Eres más malo que un dolor de muelas del juicio. Me lo dice el arista que viene de perder con la mini Amy en su primer partido jugado de FIFA. Pinche sombra, siendo de Atlas no puedes hacer mucho, pinche guauoso. Silencio, pinche Mario Verde. Uy, hablo el Sonic versión quemado. Jajaja, ja, ja, Sonic quemado, ese apodo está buenísimo. Así como el Shadow Azul. Silencio, Peter Panadero. Como mierda Peter me dijiste, Panadero, pendejo. Ya, Sonic, tranquilo amor, no te pelees así, no quiero que te lastimes. Tranquila corazón, ya te dije que soy muy fuerte, este pendejo me la pela. ¿Qué te pelo, si no tienes ni una hormiga ahí? Ni que fuera a tus pinches neuronas. Oh, que no vales pa' pura verga, dice. A la verga me vale verga. Ah, joder, ¿qué paso? ¿Qué año es este? Hasta que despertó el masoquismo loco, y respondiéndote, pues aún es 2021, pero pronto será 2022, más o menos en unos 10 minutos. Joder, este era el primero, chingada madre, estuve muy cerca. Al parecer esto se irá al medio tiempo con donas para el café, todo se definirá en el segundo tiempo, a ver qué equipo se pone con 2 puntos en la cima. No mames Pikachu, mejor concéntrate más todavía, un descuido puede costarnos el partido. Despreocúpate Luigi, en el segundo tiempo vendré con el doble de energía como si me hubiera tomado un Monster para ganar el juego. Joder, me acordé cuando el Pikachu Deluxe llegó a la casa y se tomó la birra que quedaba y literal provocó un desmadre de truenos en toda la casa. Ese día fue cuando mi yo mexicana y yo le partimos la madre al Deluxe y de paso le cortamos la verga. Pinche Pikachu Deluxe, solo se tomó un poco de chela y literal provocó un cortocircuito en todos lados. Mira quién habla, que ya no te acuerdas cómo andabas en nuestro primer video, andabas tan peda que apenas podías hablar, y te desmayaste un montón de veces por eso. En eso debo darle la razón a Nese y mi, apenas te tomaste el primer trago en el pinche antro y empezaste a caminar como borracha total, incluso tuve que cargarte todo el tiempo para que no te cayeras. Pues eso de ir al antro fue tu idea, Sonic, y no sé cómo le hiciste para convencerme, pero al final lo hiciste, pero ten por seguro que eso no pasará otra vez. Jajaja, ja, ja, sí, como no, cariño, de una o de otra manera siempre te convenzo para lo que sea. Con eso confirmo que entre estos dos no hay un mandilón, hay dos, jajaja, ja, ja, pinches sumisos. Cuidado con tu lengua, pendejo, no te la vayas a morder, señor, que necesitas tendón, pídeme lo que quieras y yo lo hago. Jajajaja, ja, 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 puto Link, ahora que Mario no es el mandilón, tú eres el pendejo que será el mandilón agachón, vaya desgracia eres para el mundo. Me lo dice un pendejo que no sabe cuánto es 3x2. Óyeme pendejo, tal vez no sea bueno en matemáticas, pero esa multiplicación se la sabe cualquier pendejo. A ver si es cierto Kirby, ¿cuánto es 3x2? Para que vean, 3x2 es oferta en todos los productos de la tienda. No mames Kirby, ya estás como el Kirby Oswaldo cuando no sabía contar, no mames. No chingues Kirby, 3x2. ¿2 son 6? ¿Eso es de primaria? En serio que eres bastante pendejo. Kirby, no te preocupes. Si tú quieres yo te puedo enseñar a multiplicar, y de paso a dividir. Así te dejan de hacer burla, ¿qué dices? Wow, en verdad te lo agradecería, ya que estos pendejos en vez de ayudarme solo se burlan de mí y me llaman pendejo cuando me equivoco. Pues vaya feudo amigos que tienes, pero descuida, yo soy tu verdadera amiga, y con gusto te ayudaré como hizo el Mario de Oswaldo con Kirby Oswaldo cuando le enseño a contar. Vaya, eso sí que es una amistad, aprendan pinches super amigos. Cállate pendejo, nosotros nos demostramos cariño a nuestro modo, no somos maricones como estos dos. Mejor di que nadie en el mundo te quiere y que nadie te trataría así, debido a que eres más amargado que un viejo de 80 años, y nadie se atreve a ser amable contigo porque no vale la pena. Uf, justo en el cotorro, pinche Lincoln, y te están violando más que a las monas chinas que veo cuando estoy en el baño. Ya cállense todos, les advierto que al próximo que me cague el palo le voy a dar una paliza a base de espadazos y putazos, están advertidos. Aguantas menos que con la celda, pendejo. El próximo se lleva la putiza. Ya pareces el Grinch, pinche amargado vale basura. Uno más y ahora sí doy la putiza. No me jodas, eres más cagón que un aficionado del River, puto elfo gemelo de Peter Pan. Al próximo ahora sí. Sha 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 sha, pinche buen de pendejo, las Amy's te van más miedo que en la misma celda, pinche sumisa maricona. Ok, ahora entra sí, ale puto, valiste verga, mete Mario, las verde, la vaina. Toma.
Joder, pinche Link, ya estás más moreteado que Tails, ya ni la chingas. Si sigues así seguro llegas a ser el paciente número uno del Tails virus, mejor bájale a tus mamadas, pendejo. Joder, a esto le queda media hora y aún no hay gol, ya parecemos la Liga MX. Pero también ya parecen un partido del Racing, gente, no jodan, den más emoción. Pues a ver quién se termina llevando el partido, está muy parejo. Ojo que se viene la contra, venga Pikachu, ahí tiene que caer el gol, córrele con Tokio, Japón. Descuídales, aquí va a caer el gol, chao a la defensa del Bayern, toma ese tiro, gol. Ole, Chicharito, en su cara haters, 0-1. Tenía que ser el Chicharito, un auténtico crack. 37, y el Chicharo tiene 21. ¡Qué manera de quitarse! Y con Omar Esparza. Allá abierto a la izquierda con Marañón. ¡La tiene Chicharo! ¡Chicharo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Chicharo con otro golazo! ¡Chicharote! ¡Qué gol de Chicharo! ¡Es el jugador! Bien, Pikachu, ahora solo mantén la ventaja, máxima concentración y tendremos el segundo punto. Joder, se llevó a todo el equipo como Maradona, nadie lo pudo agarrar, debo buscar la manera de empatarlo. Pinche yo clásico, siempre vales verga para todo, ya ni la chingas. ¿Será porque soy la misma persona que tú? Jajajaja, que te cago, dice, y yo que pensé que Tails era el único pendejo que perdía con su versión clásica. Puto yo clásico, da gracias que estás jugando, que si no aquí en Cortinas te daba una paliza a nivel dios. Jajaja, bien que sabes que yo te ganaría, pendejo, eres tan pendejo para pelear como para pensar. No mamen, esto parece pelea de inválidos, los dos están insultando literalmente a sí mismos, no jodan. Me recuerda a la vez que el Sonic Boom le dijo erizo pitufo al Sonic moderno. O sea, qué verga, jajaja. Debo reconocer que sí me vi bastante baboso esa vez. ¿Acaso hay algún día que no te veas como pendejo? Jajaja. Y no te doy otra, no más, porque ya no tienes espacio no golpeado. Oye, dejen pasar mi Kirby, pendeja, o te las vas a ver conmigo. Mierda, ya despertó la otra. Al menos fue bueno mientras duro. Lo que dices cuando el Sonic termina viniéndose, jajaja. Tú no más no te cansas, ¿verdad? Pues que te esperabas, Amy Boom, si es uno de los pendejos que ya les agarró el Tails virus, y este lo tiene bastante avanzado. Lo que me pregunto es cómo el pinche creador del virus es tu mejor amigo, se la pasa jodiendo a tu novia y ya provocó un pinche desmadre, además es un inútil. ¿Cómo mierdas lo sigues considerando tu mejor amigo? Eso ya no es así, el pendejo ya me colmó la paciencia, por mí ya que se vaya a la mierda. Ah, no mames, Sonic, eso duele más que un golpe en los bajos. ¿Y crees que tu jodería no duele, pendejo? ¿O que a mí no me duele tener que putearte siempre? ¿Crees que a mí me gusta hacerlo? Lo que quisiera es que dejaras de provocar tantos problemas, pero es como pedirle a Pete que deje de ser joto, o sea, americanista. Imposible, joder. Sonic, ayúdame. En serio, pendejo, era caos cero, le dabas un puñetazo y bastaba, pinche inútil. ¿Yo qué culpa tengo de que los pendejos de Sega me volvieron inútil? De eso no tendrás la culpa, pero del pinche Tails virus si la tienes. El puto Yoshi Deluxe se pasó de verga por ese virus, no por nada lo convertimos en polvo estelar para que aprenda. Y viendo cómo están las cosas, seguro el siguiente será el pinche Kirby Deluxe. O al menos que el puto de Link de cualquiera de los dos universos le gane, también esté en la pelea. Ustedes que le ponen una mano encima a mi Kirby y yo que les clavo los pinchos de mi martillo para que sufran, pendejas. Jaja, si tú no duras ni para el arranque, pendeja. El pinche Tails virus terminó siendo más contagioso que... Mario, recuerda que no podemos pronunciar esa cosa o el pinche YouTube se pone sensible. Joder, lo había olvidado. Pinches YouTube, tú y tus normas todas mercas. En fin, se acerca el final del juego, esto sigue ganándolo el Pokémon borracho, digo eléctrico, 0-1. Preparen la merca que viene el drama de los últimos minutos.
Joder, el tiempo se está acabando y aún no empato, pero no me rendiré, lucharé hasta el final. Admiro tu esfuerzo, Minimakers, pero será en vano, esta será nuestra segunda victoria para obtener 2 puntos y empatarlos en la cima, solo debo cerrar el partido de buena manera y lo lograré. No te vayas a confiar, ese es el principal error que puedes cometer, y no falles ocasiones como saquear el segundo y te dejaste alcanzar, pendejo. Mierda, super amigos, si esto termina así estaremos en el tercer lugar, más les vale que no la vayan a cagar en sus partidos como hizo el puto Yoshi, hay que obtener la victoria. Creo que yo soy el siguiente según el sorteo, usando a mi poderoso América obtendré la segunda victoria y para nosotros, tú tranquilo. No, pues con eso confirmo que ya valimos verga en el siguiente partido, es raro, pero estoy de acuerdo con el queso mozzarella rosado, lo más seguro es que pierdas como en el FIFA 21 cuando la pinche Imi te remontó un 2-0 faltando 10 minutos, pinche baboso. No mamen, cabrones, ya superen eso, además la pinche risa de mierda tuvo suerte, si volviéramos a jugarme la chingaba. Ni que fuera una verga, esa sí te la chingas con todo y popote. Pinche Pit, reitero, solo cállate la pinche boca. Bueno, después de que Imi se violó por enésima vez a un super amigo, ahora esto se va a terminar a huevo. Lo hemos ganado, tenemos 2 victorias. Perfecto, hay que mantener el paso. Venga equipo, no hay que cajetearla. Joder, perdí, pero bueno, al menos di todo mi esfuerzo, creo que estoy satisfecho. Exacto, eso es lo más importante. Sí, se agradece tu esfuerzo, Knuckles clásico, bien jugado. Bueno, ahora hay doble empate en la cima, pero aún falta, prepárense para más emociones. Ahora sigue el pitero, joder, resignación, seguro va a perder usando a su América. Joder, por todos los santos Laguna, que este pendejo no la cague, señor, te lo pido. Más que seguro que va a perder, más porque va contra el pinche Sonic que usará a mis queridos Pumas. Joder, que Pit no pierda, señor, te lo pido. Señor, por favor, te lo pido. Es que yo no estoy. Ábrele la mente a la gente. No. ¿Tú crees que tú me puedas ayudar? Porque ya yo me estoy volviendo loca. Yo no puedo más. Venga, Sonicu, gánale al pinche Serafín, marica, tienes todo el apoyo de tu novia, da tu mayor esfuerzo. Descuida, amor, el ángel putazo no va a tener ninguna oportunidad ante mí y los poderosos Pumas Unam, tú tranquila. Joder, creí que no tendría que hacer esto otra vez, pero al parecer otra vez tendré que apoyar a Piti a su pinche porquería del América, ahora encima es ante mis Pumas, puta vida, ¿por qué me haces esto otra vez? Mierda. Estamos en la misma situación que tú, Link, joder, porque otra vez, pero ya que, Pit, más te vale ganar o si no los sónicos nos empatan y estaremos cerca del sótano, no vayas a perder por lo que más quieras, pendejo. Joder, ¿por qué otra vez? Puto Pit, porque tienes que elegir al América, pero bueno, tienes que ganar, pendejo. Tranquilos todos, que nada va a impedir que yo gane y haga que obtengamos el segundo punto para estar en la cima también y dejar a los sónicos en el fondo del abismo. Ojo, pinche Sonic, que si pierdes estaremos casi condenados, no lo vayas a perder, dependemos de ti. Exacto, no vayas a meter la pata, pendejo. No voy a perder como tú ante la mini Imi, eso ténganlo por seguro. Vaya, recién me di cuenta que estamos por llegar al próximo año, faltan solo unos cuantos minutos, creo que después de este partido ya será 2022. Actualízate, Mario, hace casi 2 minutos que es 2022 aquí en Tijuana. Joder, es cierto, el reloj de mi pinche teléfono estaba atrasado, como sea, feliz año a todos. Igualmente, feliz año a todos. En Argentina ya son las 5, pinche Deluxe seguro esté en el PC viendo esto, parece murciélago. Joder, porque los tacos de aguada tienen que estar tan buenos, mamá mía, ya llevo como 10 tacos y aún no me he llenado. No mames, Luigi, si sigues así vas a terminar como el Mario. No mames, neta, me lo dices tú, Kirby, no jodas. Yo ya dije que voy a hacer ejercicio, y tú creo que quieres seguir igual de gordinflón que aguamero. Ya dejen de hablar de gordos como el señor Barriga, yo mejor voy por un taquito, ya me dio hambre. Mejor eso a que te comas un palo de los que te gustan. Vete a la verga, pinche Sonic de África. Pit,
Ponte vergas que de momento no estás haciendo ni madres, anota un pinche gol ya. No te desesperes, pendejo, la presión no ayuda a nada, solo espera y verás cómo anoto el primero. Puta madre, no alcancé a pegarle, me cago en ese puto defensa. Tranquilo, amor, no te desconfíes ni te desesperes, solo concéntrate. Joder, hasta ahora está siendo el clásico capitalino más aburrido que he visto. No jodan, den más emoción, mamones. Es cierto, pendejos, ya hasta me estoy durmiendo. No jodan, den más emoción. Joder, falta de gonde, puto árbitro de mierda. Es el América, cariño, que no te sorprenda si el árbitro te perjudica. Es cierto, es como un árbitro cuando juega River, lo benefician a más no poder. No se arda, Amy Boom, River el más grande de Argentina. El más grande ladrón más bien. No mames, pique cabezazo de mierda, a la próxima remata mejor, pendejo. Ya parece hasta Zaldívar ante León en la final, pinche Pit, no jodas. Ya cálmense, pendejos, solo fue un cabezazo errado, tampoco es para tanto, ahorita anotaré el gol, tranquilos mamones. Si crees que anotarás gol estás muy pendejo, no permitiré que anotes ni mergas. Amor, no te confíes, eso puede terminar mal, no seas el arrogante que eras cuando te conocí, por favor. Descuida y mícita, eso no va a pasar, es que en serio, este pendejo no me anotara gol, se va a ir en cero. Por mi siguiente confiando, cuando te meta el primer gol quedarás como pendejo. Como pendejo quedó el pinche Divin cuando pidió tortillas en la comida china, jajaja. Oye, pendejo, no es mi culpa que los pendejos no sepan que en México todo se come con tortillas. Pero era la comida china, no me jodas. Vaya pendejo. Ya que cállense y vean cómo cae el gol, tiro. ¡Gol! Oh, puta madre, qué pinche golazo, cara, jodido, joder. Fino, 0-1 en América. Pinche Sonic de mierda, ahora sí valiste. Es cierto, te vamos a partir la madre. Pinche ex mejor amigo, ya valiste verga, di tus últimas palabras que te vamos a verguear. Acérquense a los Sonic, pinche trío de imbéciles, y los voy a dejar como ensalada de frutas. Ah, no, 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 ya que ahí muere. Y tu Sonic, tranquilo cielo, aún falta mucho, solo concéntrate, amor, y no te vuelvas a confiar de manera soberbia, eso es de mariconistas, solo confía en ti, ten mi muestra de buena suerte. Bueno, está bien, Amy, tranquila que lo voy a dar vuelta, y para ustedes tres tercias de pendejos, bájenle a su puto enojo, que lo voy a empatar. No mamen, ¿cómo es posible que los tres se cagaran así con Amy? Vaya trío de maricas. Habla el pendejo que hace ratito se cagó con las 13 Amys, pinche agachón. No joda, Lindy, ya hasta los niños de 4 años te ganan las discusiones, date cuenta lo jodidísimo que andas. No mames, Link, hoy te van a quedar un chingo de marcas en el culo de tanta violada monumental que te están dando, no mames, marcas son las que te van a quedar a ti de tanto espadazo que te voy a dar si sigues de mamón. Pinche Link, aguantas menos que Windows Vista, pinche criticón de mierda. Pinche amargado de mierda que eres, ya ni las ancianas fodongas son así de amargadas. Ojo que casi termina el primer tiempo, y esto sigue 0-1. Venga, Soniku, tienes que empatarlo, mi amor, tú puedes. Eso es lo que haré, hermosa, prepara el culo, pinche Maluma versión chafa, toma eso, gol. No, gol, toma en tu cara de gay, 1-1. Muy bien, amor, lo conseguiste. Porque no me sorprende, pinche pide mierda, como siempre cagándola, vale, es pura mierda. Pinche Serafina cagona, ya te empato, le dice Puna, ponte los putos huevos en vez de comértelos. Bueno, se empato, ahora esto se va a poner más emocionante, prepárense todos. Pinche pide mierda, otra vez la cagaste como en el FIFA 21, déjate de babosadas, pendejo. No se puede esperar mucho de un pendejo que usa al América. Ya cállense, pendejos, solo fue un descuido de la defensa, pero recuperaré la ventaja pronto. Pues yo creo que lo más seguro es que pierdas. Usando al América no podrás lograr nada. ¿Qué te pasa, pendejita? El América es el más grande. No mames, salió de River y del América, ha sido más jodida. Definitivamente es anti Amy, Amy es de Chivas y Rossi del América, todo lo contrario. Pues bueno, salió lo más maricona posible, pero no sorprende, después de todo Tails fue el pendejo que la trajo. Vete a la chingada, puto Sonic Momia, maricona será tu pinche madre y tu pinche novia. ¿Qué dijiste de mi pendeja? Ahora la pendeja comió.
Ya, cariño, tranquila, no pierdas tu tiempo con esta puta que no vale la pena. Tienes razón, Sonic, mejor que se joda sola. Pinche Sonic, ya quita la puta pausa, pendejo, déjate de mamadas. Cállate a la verga, estoy haciendo modificaciones a la alineación para que valgas pura mierda. No es necesario que le ganes para saber que este pendejo vale pura mierda, o sea, míralo, es gay, le va a la mierdica, le gusta BTS, come tacos sin salsa picante, es fan de Maluma, entre otras mariconadas, es un valemierdista total. Vete a la mierda, Kirby, ¿esa es tu manera de mostrar apoyo? Ni que fuera tu mamador para andarte mostrando apoyo, solo quiero que ganes, pero tampoco voy a andar como loco alabándote, ni que fueras Tigres. Bueno, dejando de lado la maricones del Cupido rodeado de mecos, el primer tiempo está por terminar, esto sigue empatado, todo se definirá en el segundo tiempo. Oigan, una pregunta, ¿de quién son los Doritos Rainbow que están ahí? Dejen de mirarme, pendejos. A mí me gustan los Doritos Rainbow, pero esos no son míos. Joder, con que ahí estaban mis Doritos Rainbow. Joder, los andaba buscando por toda la casa. Tenían que ser de él. Igual era bastante obvio que este pendejo es de los que camina para atrás. ¿En serio? Por todos los santos Laguna, pido no terminar así, por favor. Bueno, se terminó, pinche pitero, mejor ponte pilas para ganar, no vayas a cagarla como en el FIFA 21. No mames, mira las estadísticas, de puro milagro Sonic no lo ha ganado como 3 que diga 4-1. Uf. Menos mal corregiste, ya ibas a traer un mal recuerdo en Deluxe. Rayos, Sonic, tienes que mejorar tu contundencia para que lo ganes, si no de nada servirá tanta oportunidad que has tenido, es una regla básica del fútbol, mejor concéntrate más, amor, tú puedes ganar. Descuida mi chivita, ya verás como la guajolota que pierde ante mí. Eso espero, mi puñita, confío en ti. No mames, estoy a nada de darles una espadiza por tanta cursilería que se dicen pinches erizos enamorados. Ya cállense. La envidia que tienes es incalculable, pero se entiende, con la celda que no te dan y las pinches buenas noches cualquiera estaría así de celoso y amargado. Celoso, no mames, pinche canica rosada, ¿qué mierda le celaría a este par de pendejos? Pues, que ellos tienen una relación funcional con besos, momentos íntimos y felicidad, y tú tienes una relación culerísima, que no tiene nada de lo anterior, lo que sí tiene son golpes de la celda para ti, y por ende eres un infeliz. En pocas palabras, la relación de Sonic y Amy es linda y tierna, mientras que la tuya es más culera que la narración de Rafael Carretero. Se está preparando para tirar. Ya casi va. Espero que sea gol. Échele, échele, Rafa, venga, Bravo lo va a tirar. Va a tirar, se está preparando. Está bien. Está respirando y tiro. Justo en el cocoro, pinche Link, tremenda violada, te están pegando todos, por tu bien ya cierra la pinche boca. No mames, Link, ya no sabes ni qué decir, aunque no te quisieras callar igual no dirías nada, vaya huevoso. Que no les sorprenda, este pendejo siempre tiene un instinto de quedarse mudo cuando lo violan. Puto Link, da más pena que el San Lorenzo de Almagro. Bueno ya, dejen de violarse al duende amargado, que ya de por sí se viola solo, incluso él merece algo de piedad. Joder, si nunca han combinado coca con metanfetamina y marihuana, pues háganlo, esto es grandioso, estoy viendo la senda arcoiris del Mario Kart 64. No mames, pinche drogadicto, eres un pésimo ejemplo para la sociedad. No mames, si tú eres la menos indicada para decirle a alguien que es un pésimo ejemplo, solo mírate, eres una puta, insultas a medio mundo, y lo único que sabes hacer es joder a todos, no me jodas, pendeja. Pinche Amy Boom, no te metas con mi suculenta novia o si no ya verás. Tú que te le acercas a mi Amy y yo que te meto a la licuadora y te envaso en un bote de plastilina para después venderte en una papelería, así que mejor bájale, pendejo, estás advertido. No mames, tenías que dar esa amenaza con tantos detalles, ya me imaginé a este pendejo en la licuadora siendo cortado en pedacitos.
pues no creo que sería tan culero como la vez que Jimmy le metió las colas a Tails en la licuadora que ya de por sí tenía chile ahí adentro y lo dejó más triturado que papel mache. Ah, no mames, pinche Mario, no me recuerdes eso. Todavía tengo marcas en el culo de lo que pasó esa vez, pinche Jimmy. Pues tú te lo buscaste por andar fregando la pinche madre como siempre. ¿Crees que a mí me gusta hacer eso? Obvio no, pero tú nomás no tienes remedio. Es cierto, Tails grande, si tan solo no fueras un masoquista de mierda, todo sería más tranquilo por aquí, pero no es el caso. Váyanse a la mierda, par de Amis, yo soy como se me dé la puta gana, a mí nadie me va a decir qué hacer. Ya sabíamos que eras gay porque querías, al igual que Pete. Chingas a tu madre. Ah, Sonic, ayúdame. ¿Qué mierda dijiste? No mames, ya te volviste tan pendejo como tu yo de los juegos. Ahora sí la vergüenza será peor, pinche inútil. El pendejo ha dicho muchas pendejadas, pero ya llegar a ese punto es demasiado, es el equivalente a tener TikTok en el celular. Pinche joto que es, además de inútil. Es hora de anotar el segundo. Gol, toma madre, en tu pinche mierda. Cara, puto cupido blanco. Muy bien, amor, eres el mejor, te amo. Pinche Pete, ya me lo esperaba de ti, si serás pendejo. Te ya digo que va a perder, eso le pasa por usar a su pinche amiérdica. Puto Pete de mierda, eres más malo que comer huevos sin sal. Eso, Sonic, sigue así y saldremos del pinche abismo. Exacto, no la vayas a cagar. Sí, cariño, solo no te vayas a confiar como al principio y lo podrás ganar. Tienes toda mi confianza. Descuida, amor, el Serafín Chafaltrafa no tendrá ni la más mínima oportunidad de empatar. ¡Maldición! ¡Putos defensas que lo dejaron tirar! ¡Me cago en la puta madre! No mames, pendejo, si tú controlas a los defensas, deja de echarles la culpa a ellos. Eso es de maricones nivel tener TikTok en el teléfono. Sí, claro. ¿Qué clase de homosexual tendría TikTok? Jajaja. Y sí, aquí lo tienes instalado, pero de ti ya no sorprende. Eres una desgracia para los piteros, y eso ya es mucho. Oye, espérate, pinche niñeta, ¿cómo desbloqueaste mi celular? Tenía contraseña. Es bastante obvio que tu contraseña era América, y bueno, es el celular más gay que he visto. Fotos de la América, de Maluma, de Justin Bieber, entre otras cosas gays. No manches. Devuélveme mi celular, pendeja. Si la vuelves a insultar, yo te voy a devolver a ti al cielo de un martillazo, así que bájale, pendejo. Bueno, ya ahí tienes, pinche Serafín. Rayos, tendré que lavar mis guantes con todo tipo de jabón. Acabo de agarrar el teléfono más mierdero del mundo. Ya ni los de River son tan culeros. Con el River no te metas, pinche Imi enana. 26 de junio del 2011, pinche gallina de la Beckham Stadios. Ah, no. Pinche AFA, porque no nos salvaste, puto Belgrano. No. Pues al parecer la Imi clásica ya está aprendiendo a violarse super amigos como la Imi moderna y boom. Neta que sí, joder, mini yo, qué talento tienes. Es cierto, mini yo, espero que mi hijo tenga ese talento para violarse a estos pendejos cuando se lo merezcan. Pues he aprendido mucho de ustedes, de no ser por sus enseñanzas no podría hacerlo, les agradezco. No agradezcas, como tus versiones grandes es nuestro deber. Es verdad, tú tranquila, para nosotras es un placer. Joder, esta tiene que ser. Venga, tira a la puta madre, qué tiro de mierda. Pete, más te vale empatar o te voy a cortar todo lo que se pueda cortar en ti. Entonces su verga claramente no será parte de las cosas cortadas. Vete a la mierda, pinche pato, don Alobeso. Vaya hasta que don Amarganator salió del trauma. Vete muchísimo a la mierda, pinche eriza rosada. Te dolió tanto que Kirby te dijera tus verdades a la cara, ¿verdad? Ja, ja, ja. Esa bola de mierda me hace los pinches mandados. Solo le di chance para que ganara al menos una vez, pinche niña babosa. Pues en este video ya diste muchas chances, te han violado de todas las maneras posibles, tanto física como mentalmente, pendejo. Solo di que eres más malo para defenderte que los defensas de Gambia. El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, las primeras 13 personas. ¡Qué óvole! ¡Atención! ¡Atención con el impacto! ¡Le pega el Chicharito! ¡Gol! ¡Gol del Chicharito Hernández, camiseta número 14 a los 17 minutos! Observe usted el trazo de Rafita Márquez. ¿Qué le pasó a los de Gambia? ¡Una verdadera vergüenza!
Alemania lo que hace en ese sector Ebrima para correrlo de Alemania, para liquidarlo y mandarlo al mar. ¿Qué está pasando? Primero intenta cortar la pelota de una forma lamentable, ataca muy mal y después te viene su... Joder, Link, ya mejor cállate la boca por tu bien si es que aún tienes. No la chingue, Link, ¿te das cuenta que una chica de 12 años te está dejando sin la poca dignidad que te quedaba? El Link Velux no vende piñas, anda igual, Amy también le quito la dignidad tanto física como mentalmente. Jajaja, pinche Link valeverguista, váyanse por completo a la mierda, pendejos. Se ardió el pendejo. Puta madre, esto va a terminar y no he empatado, me cago en todo. Descuida, Pit, desde que elegiste a las guajolotas homosexuales sabíamos que ibas a perder, ya lo teníamos contempladísimo. Es verdad, no podíamos esperar nada bueno de un pendejo que usa la mierdica. Solo podíamos esperar que te fueras a chingar a tu madre, y creo que es lo que pasó. A huevo se terminó, lo hemos ganado. Bien hecho, Soniku, eres el mejor, mi puñita, te amo. Buen trabajo, Sonic, hay que seguir así. Eso, vamos por la remontada. Bien, Sonic, así se hace. Vaya hasta que despertó mi pinche yo moderno, pero conociéndolo no tarda en cagarla otra vez. No le va a pasar nada mientras no diga una babosada a nivel Maradona, o sea, nivel Dios. Pel es mejor que tu pinche Maradona, así como Rosario Central es mejor que la basura de mi pinche pendeja pecho plano. Valiste de verga, pendejo. Mierda, creo que todos los vibrios quedaron rotos. Pinche masoquista de mierda, como es experto en provocar estos desmadres. Ya a estas alturas da lástima la situación de este pendejo, simplemente no tiene remedio. Siento los vidrios rotos, Luigi, pero bueno, puedo usar la gema del tiempo para arreglarlos, solo espera. Listo, ahí quedaron, tranquilo Deluxe que no tendrás que desembolsar más plata ni te tendrás que arriesgar a que el puto Link Deluxe te estafe. Shudder, menos mal, gracias Amy Wum. No hay de qué, Luigi, era lo menos que podía hacer. Pinche Knuckles, mejor no pierdas o vamos a estar más fritos que papa de McDonald's. Descuida que no voy a, pero qué mierda. Uy, toma la Knuckles moderno, 0-1. Sí, bien hecho yo, grande Argentina, sigue así. Perfecto Amy Wum, sigue concentrada para tomar la ventaja. Muy bien Amy Argentina, no vayas a confiarte de más como nos dijiste hace rato. Jajaja, pinche yo moderno, apenas iniciando y ya recibiste el primer gol, no mames así o más manco. Chingada madre Knuckles, no pudiste haber empezado de peor manera, mejor ponte más vergas si quieres remontar, si pierdes nos vamos a quedar más hundidos que Independiente en 2013. Bueno pues yo tendré que aplicar otra vez la que apliqué cuando jugó mi mini yo, tendré que apoyar a mi yo Argentina. No mames Amy, ya estoy dudando si eres una supersónica, no mames. Pues tanto tú como el Sombrilla de Sol jugaron contra mis versiones clásica y boom, ¿qué quieres que haga? Además tú y el puto Shadow son muy desesperantes como para que los apoye. No mames Amy, yo de desesperante no tengo nada. No mames pendejo, desde que el Atlas quedó campeón no hay quien te aguante, pinche Kirby de Lutz, no te envidia. Nada. Mejor cierren el culo y vean el empate. Me descuidé. 1-1. Joder, menos mal lo empataste, no la vayas a cagar otra vez. No te preocupes, yo grande Argentina, es normal recibir gol, lo importante es enfocarse en lo que viene. Es cierto amor, solo concéntrate de ahora en más y el nudos pillos va a valer queso. Está bien Sonico, no volveré a desconcentrarme, tuviste suerte en Knuckles moderno, pero no te va a durar mucho, recuperaré la ventaja. Jajaja, no mames
ese Imi Boom, duraste menos con la ventaja que Sonic en venirse jajaja. Si vuelves a decir eso te damos otro martillazo que te mande a Júpiter, así que cállate. Joder, neta, este pendejo nomás no aprende, tiene el Tails virus muy avanzado. Avanzadas mis bolas, puto rubio pendejo, yo no tengo la culpa de que los Sonics derramen todo el pomo de leche apenas y les bajen los pantalones. Pero si nosotros ni siquiera usamos pantalones, pinche baboso, además ¿quién eres tú para hablar de cogidas? Con solo verte sé que no debes pasar ni de 10 segundos. No hables de lo que no sabes, pendejo, si mi Kirby hermoso dura muchísimo, nos aventamos nuestros maratones largos, tan largos como un especial de los Fanmaiders. Para un chiste tan culero como ese solo registres en la página de chistes que no le dan risa ni a alguien que le están haciendo cosquillas.com. Ja, ya salió la pinche envidiosa. ¿Envidiosa? Joder, como te encanta insistir con eso, que chingados te voy a andar envidiando. Si eres una puta, le vas a la América, le vas a River, y tienes menos dignidad que Link Deluxe, o que cualquier Link. No tengo nada que envidiarte, pendeja. Ya, amor, no pierdas el tiempo discutiendo con esta pendeja, por más cosas que le digas no va a razonar, mejor ignórala. Tienes razón, Sonicu, no vale la pena, que se joda. Shudder, ya llevamos casi 2 horas de video, me sorprende que aún no hayan destruido la casa, pensé que para estas alturas se habría al menos una explosión. No tientes al destino, Luigi, capaz en algún momento con tanto jodedor que hay aquí eso pasa. Con que haya 2 Kirby's estoy totalmente seguro que eso pasará. Mira quién habla, si tú eres de los que más desmadre han provocado aquí, tienes un masoquismo estilo Tails bastante culero. Cállese, pinche ratón amarillo, que si no te meto la espada por tu eléctrico culo. Tú que intentas eso y yo que te electrocuto todo el pinche asterisco hasta que quedes más pendejo que Mandina. Chicharito, mete el pecho en este sector gomito, la pone hacia el frente, Chicharito casi la recupera, Job toca, no hay fuera de lugar, llega el centro de Amaro, ¡el centro de Amaro! ¡Vaya forma de lanzarse por parte de Mandina! ¡Quiso matar Mandina con el pecho! Vea usted, Mambina, es un galán de balnero en Huastepec, observe a Mambina. Vaya clavado impresionante. ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto le pone usted? 9.5. 9.5. Niño de Rivera le hubiera puesto 9.5 también, ¿no? De acuerdo. Destapando, como diría don Luis, el pomo de las esencias, Mambina. Vaya forma de lanzarse, vea usted. Tranquilo, está Jean-Paul Belmondo Bernard. Ese clavado ni en Tepetongo. Joder, esta tiene que ser, rayos, paso cerca. No mames, Knuckles, estás con el culo en 2 manos, mejor no la vayas a cagar, ponte pilas. Pinche yo moderno, eres más malo que los chistes de los comediantes de Televisa. Silencio, pendejos, solo estoy pasando un mal momento, pero en unos instantes tomaré la ventaja para darle vuelta. Joder, pinche video de Lolis no carga, joder, pinche internet tercermundista, cabra. ¿Qué mierda dijiste? Ah, no mames, puto dinodana, ve a jalarte el palo a otro lado, no nos asquees a todos, joder, qué pinche asco. Pinche Yoshi, puto video asqueroso, bacala. No jodas, pinche Yoshi, algún día se te va a quitar lo pajero, no la chingues, pendejo. Habla la pinche bola de chicle que todo el tiempo dice que es hermoso cuando es más feo que recibir una patada en las canicas familiares. Sácate el pito de la boca que no se te entiende ni mierda, ya pareces chileno. Ni que mi voz fuera tan culera como la de Navi. Cállate, galonino de galone, mi voz no tiene nada de culera. Al menos a mí sí se me entiende todo lo que digo, no como la tuya que al final de cada frase se te buguea como si fuera Sonic 2006. Ah, no mames, pinche mosca azul, no me recuerdes ese puto juego, es una mierda. Es cierto, pinche princesa Elis, ojalá te mueras y después quemen tu cadáver y te manden al fondo del mar para que no queden rastros de tu estúpida existencia. Espérate, amor, tranquila, no te exaltes así. Es que esa pendeja se atrevió a besarte en ese puto juego enfrente de mí, pinche puta. Sí, sí lo sé, pero ella no existe aquí, así que no debes preocuparte, además tú eres la única chica que atrae a mis ojos, recuérdalo. ¿En serio, Sonic? Claro, ya te lo había dicho en el especial de Navidad y lo reitero, ninguna puta podría reemplazarte. Au, gracias, Sonic. Jajaja, si quieren les traigo a la princesa Elis. Joder, ya despertó, y por cierto, si traes a la princesa Elis te elimino con un chasquido de la existencia, y después de todos modos le elimino a ella con la gema del tiempo o con la del poder. Pinche yo moderno, ¿qué puto día se te va a quitar tu puto masoquismo? No me jodas, pendejo. Vete muchísimo a la verga, yo clásico. Cuando seas igual que yo, ahí te darás cuenta del placer que joder a las Amy's. Ni madre, pendejo,
tú eres un jodedor, pero yo no seguiré ese camino, de alguna manera evitaré terminar como tú. Ojalá sea cierto, Minitails, si terminas como tu pendejo yo moderno, entonces no la vas a pasar nada bien, y nosotros tampoco, ya un Tails jodedor es mucho. Eso sin mencionar al pinche Tails Boom, que antes era más tranquilo y más respetuoso, pero ahora me jode tanto como el moderno a mi yo moderna, le afecta juntarse con este pendejo. Pinches Tails pendejos, son una mierda para nosotros los zorros, vaya pendejos que son. En fin, dejemos de hablar de los masoquistas abusos, el primer tiempo está llegando a su fin, esto sigue 1-1, Amy Wum ha tenido varias pero le ha faltado contundencia, todo se define en la segunda parte. ¿Qué español de mierda que tienes? No mames, si me lo dices hasta ahorita pendejo, no la chingues su ato, además mi español será malo pero al menos mi voz no es de pito. Eso díselo al pinche yo sí que parece que se comió un plátano y se le atoró en la garganta. Yo tendré voz de pito, pero no soy gay, ni americanista, ni me gusta BTS, ni Maluma, y le echo salsa a los tacos. Oh, puto Pit, te la metieron hasta el fondo de las redes. La pregunta es quién no se la mete a este pendejo, es muy fácil ganarle las discusiones, con ver que le va a la América ya es victoria asegurada. Váyanse a la chingada completamente. Se ardió el hilo, en fin, ya casi termina la primera parte, atención que se viene la definición de este partido. Este será el segundo, ahí va este remate pero que, chingada madre, puto desvío. ¿Cuál desvío pendejo? Así de culero le pego, jajajaja. Joder, pinche Wijnaldum. Le pego peor que el Kirby Deluxe cuando jugamos fútbol. Vete a la verga, pinche Sonic Momia, si yo le pego mejor que Riquelme. Ja 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 ja, no mames Kirby, ya imagino al Deluxe cagándose de risa con esa babosada. Bueno, pues viene el segundo tiempo, e Amy Wum ha tenido más chances pero no las concreto. Ahora se viene la definición del juego, preparen sus palomitas que esto se pondrá emocionante. Y para los que son de Argentina, palomitas son pochoclos. Venga amor, tú solo confía en ti y lo podrás ganar, tienes todo mi apoyo. Así es Amy Wum, si lo ganas tendremos 3 puntos y estaremos en la cima, no desaproveches esta oportunidad. Vamos Amy Wum, demuéstrale a mi pinche yo moderno que eres mejor que él, tú puedes, solo confía en ti. Vamos yo grande Argentina, debes anotar el gol de la ventaja. Tranquila mini yo y tranquilos todos, daré lo mejor de mí para poder ganar aquí como hice hace rato contra el pinche Tailsburg. Joder, ya se llegó a toda la defensa, ojo con el centro. Aquí va el remate, joder se amontonaron, joder, pero saqué no importa, la pinche otro bola, centro oh, y mierda, ahora está sí. Solo. Toma la Knuckles moderno, 2-1. Eso es amor, eres la mejor, ven acá. Cuadrazo Nico, espera amor. Pinche nudos de zapato, vales mierda. La estás cagando como en la final contra el Deluxe en el torneo de FIFA, mejor concéntrate pendejo. Pinche Knuckles, eres una mierda para defender. Ya cállense pendejos, dentro de poco lo voy a empatar, solo tengan paciencia. Paciencia mis azuladas pelotas, mejor concéntrate más o te vamos a verguear pendejo. Amy, controla a tu pinche gato azul o yo lo haré. ¿Tú qué haces? Eso soy yo que te decapito aquí mismo, puto. Bueno, bueno, ya bájenla la calentura, mejor hay que poner atención al juego, e Amy Wum recupero la ventaja, pónganse vergas que esto se va a poner aún más emocionante. Joder, si gana el Nudos Toluqueños nos vamos a quedar en el fondo de la clasificación, y si gana Amy Wum los minisónicos se nos van a escapar, joder, ambos casos son malos para nosotros, pinches Dios y Pit porque tenían que perder sus partidos, son unos pendejos. No mames, cabrón, si se la pasaron todo mi partido diciendo que perdería que porque elegí a la América, no me dieron ni un pinche ánimo. Eso te pasa por elegir a la América, pendejo, ese equipo es una absoluta mierda, mi querido León se lo violó en 2013, 5-1, jajaja putas guajolotas valeverguistas. No entendí la mitad de lo que dijiste, ¿que acaso tienes un problema de anginas? Ni que fuera el Yoshi, el Pit, Navi o el Pikachu que si tienen una voz más culera que cagar en baño público. Vete muchísimo a la chingada puto gordinflón, traga hamburguesas con extra de todo a Luisito Comunica, si tú parece que te tomaste una merca del Fox. No creo, hace rato entregué la merca en una camioneta blanca rumbo a San Diego, los pendejos de la migra no la encontraron por suerte. No mames, tenías que decirlo aquí, ahora nos van a caer los polis de la migra a chingar la madre. Pues si se les ocurre venir los voy a martillar con mi puntiagudo martillo hasta dejarlos en órganos y después se los daré de comer a los perros. No la chingues, era necesario ser tan gráfica, Rosy. Joder, creo que ya me traumé. Si quieres yo te quito el trauma. Tomará pinche yo moderno porque me pegas. Ahora vas a ver.
Lo siento, padre Tails, pero era la única manera de separarlos. No mamen, la casa ya está toda desordenada, ya ni la chingan, pendejos. De cualquier manera siempre acaba desordenada después de un video, los golpes nunca faltan. Whatever, el partido está a punto de llegar a la recta final, Millo Argentina lo sigue ganando 2-1, y no le veo posibilidades a Knuckles de empatarlo siquiera. Puto Knuckles, más te vale ponerte más precavido o te van a meter el 3-1 y al Deluxe no le va a agradar mucho eso. Deluxe, lo siento por esto, pero tengo que meter el tercero, justo en este contragolpe será. Joder, se llevó a todos, atajala por Teruo. Joder, falle, pero llega el contrarremate. Gol 1-3. Perfecto, yo grande Argentina, así se hace. Excelente amor, eres la mejor, sigue así y te llevarás la victoria. Maldita sea Knuckles, ya va. Vas perdiendo por 2, ahora ni de broma lo remontas, vaya pendejo que eres. Me cago en ese puto defensa que no la rechazo, puta madre. Excelente Marcus Rashford, venga Manchester United. Pinche Knuckles, vales tanta mierda como el pendejo de Limp cuando está en una discusión. Vete a la verga, pinche zorro de las 9 menos 7 colas. Como mierdas te va a ganar una pendeja que le va a añuir pendejo, ya ni la chingas. Si vuelves a abrir tu peludo hocico te voy a lanzar una telaraña a la boca para que ahora sí te calles. ¿Una telaraña? Jajaja, ja, ja, eso quiero verlo, pendeja. ¿Pero qué? ¿En serio le lanzo una telaraña? ¿Cómo rayos hiciste eso y mi boom? Pues hace una semana mi yo moderno y mi mini yo me dieron los poderes del Spider-Man de Tobey Maguire, mi favorito, hicieron que me mordiera una araña radioactiva y pues ahora puedo lanzar telarañas desde dentro de mi cuerpo, y tengo mucha más agilidad. Sabía que no era mala idea traer la araña del universo de Marvel, y bueno, mi mini yo y yo nos conformamos con usar la telaraña artificial, no me quise arriesgar a que me mordiera la araña, ni mucho menos dejé que mi mini yo lo hiciera, pero mi yo argentina iba muy decidida y ese fue el resultado. Joder, ahora tienen los poderes del Doctor Strange, de la Bruja Escarlata, el guantelete del infinito con las 6 gemas, la espada doble de Thanos, la Stormbreaker y ahora los poderes de los Spider-Man. No mamen, ustedes sí que son increíbles. Pues son y Miss Mario, es normal, estoy de acuerdo. Joder, ya en este punto no me sorprende el tremendo poder que tienen. Lo malo es que eso le va a inspirar a cierto masoquista a seguir de mamón. Pues con la telaraña que Amy Boom le lanzó a la boca creo que no podrá hablar en un buen rato. Mejor para nosotros, así es un show de gourmetos, aunque haya más. Joder, ya llegamos a los últimos 10 minutos y sigue 3-1, maldita sea, al parecer voy a perder, puta madre. Pues esa derrota va a provocar que los minisónicos se vayan a la punta de la clasificación, lo cual significa que los supersónicos estarán casi sin posibilidades de ganar, y nosotros andamos en las mismas. Me cago en el Yoshi y el Pit. Gracias a ustedes estamos en esa situación, pinches babosos. Es cierto, pendejos, desde que yo gané les dije que no la cagaran, pero la cagaron, aunque de ustedes no me sorprende absolutamente nada. Váyanse a la verga los dos, yo al menos si di pelea, no como el pinche Musita que salió más violado que el Calu Gastelum cortesía del Johnny Magallón. Se levanta el Calu Gastelum de inmediato, levantó el brazo pidiendo la asistencia médica, el golpe fue verdad. Vete muchísimo a la chingada, puto pitpitero. Jodido Rufles, no podíamos esperar más de ti, eres peor que el PES 2022. Bueno, al parecer me llevaré la victoria, muy bien chicos, hay que seguir así, lo podremos ganar, no vayan a confiarse, no lo olviden. Te ves muy confiada, recuerda que esto no ha terminado, aún lo puedo empatar. Ni aunque tuviera 9 hombres en la cancha usando al Cruz Azul lo podrías empatar, pendejo, ya mejor vete resignando. Cierto, te pusieron un tremendo bailongo, ya mejor acepta la derrota como el Link cuando intenta coger. No hables de lo que no sabes, mocosa, que yo cuando cojo siempre lo hago con éxito, la pinche Zelda grita mi nombre a tal grado que se oye hasta Cancún, y fíjate nomás la distancia que hay entre Tijuana y Cancún. Jajaja, no mames, pinche elfo verde, los sueños estilo yo si no cuentan, con el pinche churro que has de tener ahí abajo seguro la Zelda queda con el hoyo más abierto que portería cuando ataja a la coladera Ochoa. Vete a la verga, pinche chamaco con pinta de rapero, seguro el que tiene un churrito blanco eres tú. Pues soy un niño pendejo, es normal que la pubertad aún no me haya llegado. Al menos admites que eres un niño pendejo. Yo un niño pendejo, y tú un adulto pendejo.
Jajaja, pinche Link, neta que hoy está siendo la putita de todos. Pinche Link de mierda, ya mejor lo que deberías hacer es solo callarte, ya cada que hablas nomás te pones en cuatro para que te la metan. Puto Link, ya se te está notando que quieres llorar, y yo que pensé que solo Pi llegaba a ese punto. Si tuvieras una marca por cada violada que te han dado, ya parecerías el primo de la Pantera Negra, si serás pendejo. En fin, bien hecho amor, sabía que lo lograrías, venga para acá mi princesa. ¿Para Sonico, espera amor? Bueno, está bien Sonico. Eso es equipo, vamos por más. Pinche nudillos, vales pura mierda. Bueno Sonico, no te enojes, si quieres yo te quito el enojo. Igual yo lo iba a hacer, ven para acá. ¿Para Sonico, espera? Ya se armó la chelifiesta Google, pero bueno, ganó el lugar que no esté embarrado de chile. Menos mal ya no hay alfombra. Bueno, mejor hay que pasar al siguiente duelo, el antepenúltimo de hoy. Bueno, ahora es mi turno, tengo que evitar que los minis únicos se escapen rumbo a la victoria, debo ganar para estar en la cima junto a ellos. Venga pinche Luigi, si pierdes será nuestro fin, lo tienes que ganar para tener chance de ganar. Exacto Luigi, no vayas a perder. Descuiden, que yo haré todo lo posible para ganarle al mini Sonic. No lo tendrás fácil Luigi, me voy a encargar de obtener el cuarto punto y tener casi la victoria en la bolsa, soy el último de mi equipo que juega. Así que me debo concentrar. Dato de ti, Sonico. No vayas a confiarte ni a desesperarte. Solo esfuérzate. Así es, Mini Sonic. Da lo mejor de ti, incluso si no ganas. Lo importante es dar tu máximo potencial. Joder, si el Sonic clásico los llega a ganar nosotros y los supersónicos perderemos en automático. ¿Quién te manda a perder tu partido, pinche pitero guajolotero? Por eso y por el pinche Danonino estamos en esta situación de mierda. Nosotros andamos igual, pinches nudos, Tails y Sombrilla, son una tercia de perdedores de mierda. El pendejo sigue con la telaraña en el hocico y no puede hablar ni mierda. Pues a ver quién se la quita, porque yo no pienso hacerlo. Igual es mejor así a que esté sin la telaraña generando puros desmadres a lo loco. Ahora que lo pienso, también deberíamos lanzarle una telaraña al Kirby Deluxe, así nos aseguramos que tampoco joda. Espera, ¿qué dijiste? Pendeja, quítale esa cosa a mi Kirby hermoso. Quítasela tú si puedes, pendeja. Es lo que haré, babosa. Vamos, Kirby, hay que ir al baño a quitarte esa porquería que la pinche y me te lanzo a la boca. No quiero que al besarte mi boca se pegue literal a la tuya pegajosamente. Se pegue pegajosamente, no mames, una de las pendejadas más pendejas de este pendejo mundo de pendejos. Lo que acabaste de decir seguro se lleva el primer lugar. Cállese puto Dino Guy, me las pagarás. Ya bájenle a su pinche pelea, por favor. Amy tiene razón, me shorean este tirazo. Pero que ahí va, no, talo yo, no sirve el peso. Muy bien Luigi, sigue así. Eso Luigi, máxima concentración. Maldición, pinches defensas son más malos que los defensas del Juárez, joder. Tranquilo Sonic, solo no pierdas la confianza y lo podrás empatar. Exacto Sonic, solo trata de no darle espacios a los delanteros, así podrás defender sin la necesidad de poner 11 en el arco como el pinche Pete Deluxe. Está bien, ustedes tranquilos que yo daré todo para lograr el empate. Muy bien, debo buscar más yulers, de ese modo podré tener una ventaja más cómoda, venga y rancheros del PSV. Viendo cómo están las cosas creo que a nosotros nos conviene este resultado, ya que aún nos permite buscar la victoria. Joder, Kirby usó el cerebro para hacer cuentas, un milagro nivel Rosa de Guadalupe, pidan un deseo. Deseo darte un putazo en la cabezota. ¡Ah, pinche Kirby! Toma. Ya basta pendejos, a ese paso habrá más putazos que en el especial de FIFA 22 de Mr. Mario Deluxe. No bueno Mario, eso es imposible, ahí literal había una palabra y ya eran putazos con garantía. Con decir que tuve que reconstruir la casa como 3 o 4 veces, la neta ya ni me acuerdo, pero acabé con el brazo todo acalambrado de tanto usar el guantelete. Los super amigos del Deluxe Verso simplemente no tienen remedio, son unos peleoneros inmaduros. Como sea, aquí ya superaron los 30 minutos.
El marcador aún está 1-0 a favor Luigi, pero el partido está parejísimo, podría caer un gol de cualquier lado. Joder, hasta que por fin me quite esa pinche telaraña de la boca, qué tortura era tenerla. Joder, no fue fácil quitarte esa cosa, pero bueno, los rastrillos que estaban en el baño ahora están llenos de telarañas. Joder, no mamen, apenas había comprado esos rastrillos, gani la chingan pendejos, eran carísimos, eran de Gillette. Joder, el primer tiempo está por terminar, no manches Sonic, échale más ganas, no puedes desaprovechar esta oportunidad de tener casi la victoria. Eso es lo que estoy intentando, mamón, solo no te desesperes. Pinche Link, ¿ya te tardaste en decir algo? Pues ¿qué traes? Capaz y ya entendió que lo mejor que puede hacer es callarse la boca para que no lo violen más. Vete a la verga, puta goma rosada. Solo estoy descansando un rato del desvergue. Llevamos más de 2 horas aquí. Es bueno tomarse un respiro. Un respiro de tanta violada que te han dado no viene mal, jajaja. Cállese a la verga, pinche zorro marihuano. Mejor dedíquese a drogarse en vez de andar chingando. Pues eso es lo que estoy haciendo, pendejo. Mira este churro, es marihuana con cocaína incrustada. Esto es vida. No la chingues, pinche Fox. Le estás dando un pésimo ejemplo a todos, no jodas. Puto Fox, ¿hay algo de ti que no sea malo? Pues que yo, al igual que tú y que el duende verde, soy de Pumas UNAM. Joder, ¿en serio eres de Pumas? Clarinete de calamardo, mi estimado erizo color agua. Goya, goya, cachucachun rara, cachucachun rara, goya, universidad. A huevo, ahora somos la misma cantidad de chivistas y pumistas aquí. Mientras el Yossi anda más solo con su cruz azul que el haitiano en el área, jajaja. Pues que la parte de ti es amarriconista. Pues Rosy pendejo, jajaja. Ah no, bueno, prefiero estar solo que mal acompañado, arriba la máquina. Pero arriba de mi verga, pendejo. Joder, por fin me quité la puta telaraña. Bueno, fue bueno mientras duro. Aún te duele la final de hace 7 meses, ¿verdad? Ja ja ja, pinche santista. Vete a la mierda. Ya cabrones, bájenle al desmadre. Cierto, bájenle. De cualquier manera no cambiará lo obvio. El América es el más grande no de México, sino del continente. Esto te va a doler. Ahora seguramente no se levanta hasta año nuevo, pero para cuando vaya a ser 2023. Pinche Pete, la verdad se lo merecía por decir esa pendejada. Ahora el pendejo parece arroz blanco como el del Deluxverso. Vaya ya moderna, aprendiste rápido a dominar el Hyper Dark Spine por lo que veo. Pues sí, no se me complicó mucho, me atrevo a decir que fue sencillo para mí. Rayos Luigi, tienes que marcar otro gol para estar más seguro. Cierto, anota el segundo. Ustedes tranquilos que aquí va a caer el segundo. Ahí está el tiro cruzado. Luego, 2-0. Bien Luigi, este será el tercer punto para nosotros. Solo no te vayas a confiar para que no la regrenes. Se dice Cruz Azul es pendejo. Gabigol. 2009 jornada 17, ante el América. 26 de junio del 2011 ante Belgrano, pinche gallina de la verga. Ya lo uní yo. ¡Váyanse a la chingada, pendejos! Espera, Kirby regresa, pinche rubio de mierda, ya me las pagarás por hacer llorar a mi Kirby hermoso. Oye Kirby, espera, no te vayas amor. Ahí veo un muñeco diabólico, el Chucky Lozano lo metió, hay que seguir así. Los de River y los de América son tan parecidos, joder. Joder, por poco llegamos a la recta final de juego y el Mario Verde lo sigue ganando 0-2, con ese resultado aún tendremos oportunidad. Vuelve a llamarme Mario Verde, pinche Duende Verde de Spider-Man, y te voy a meter la aspiradora por todo el ayushero mierdero. Mario Verde, Mario Verde, Mario Verde. I told you. ¿Eso se puede considerar un oral? Prefiero no saber. Atención que aquí lo descuento. Ahí está el disparo.
hola huevo desconté. Bien, Sonico, sigue así para que lo puedas igualar. Pinche Link, por andarme distrayendo ya me anotaron uno, ahora voy a sufrir a lo Cruz Azul, puta madre. Jajaja, pinche Luigi pendejo, eres un baboso total. Cállate, pinche Kirby Velux, y límpiate las lágrimas que sacaste por tu pinche River. Yay. Vete a la mierda, River es mejor que tus pinches Chivas. Y aquí vamos otra vez. No mames, pendejo, hace rato mi mini yo te recordó la Sudamericana del 2008, y bueno, ahora yo te digo que Chivas incluso a tu papá se lo violó una vez. Chivas, está el recorte, aquí viene el servicio, remate, ¡gol! 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 ¡De las Chivas! El Johnny García de cabeza aparece para cerrar la pinza cuando ya se estaba acabando el primer tiempo. Chivas se pone arriba 1-0. Aquí viene Alfaro tocando por el centro, el Johnny García, el autor del gol, combinación por el centro, se extiende, puede ser. ¡Gol! Chivas 2-0. Artista aguantando de espaldas a Adolfo dentro del área. Presiona con todo Diego Caña. Más atrás está Manolo Sol. Alfaro, Chivas motivado. ¡El disparo! ¡Golazo! Chivas que mete el centro al corazón del área, la pelota que se extiende, el bofo que la pelea, aquí aguanta Bautista, el disparo, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Increíble! ¡El bofo Bautista! ¡Golazo excepcional! ¡Fenomenal! 4-0. Fíjate que si todos los goles habían sido de muy buenas hechuras. Ups, lo siento, Deluxe. No era mi intención, pero este pendejo me saca de mis casillas. Pero recuerda que ustedes son el más grande de Argentina. ¡Viva los equipos sin descensos! ¡Vete a la mierda, Imi Moderna! Joder, otra vez, pinches chivistas. Espera, Kirby, amor, no te vayas. Entre ese pendejo y el Link ya no sé cuál ha sido más violado el día de hoy, la pelea está reñida. Lo que sí está reñido es el marcador, estamos ya casi en los últimos 10 minutos y sigue 1-2. Venga, Sonic, al menos da todo tu esfuerzo para tratar de igualarlo. Eso trataré, Tails, no sé si lo pueda empatar, pero de que daré todo de mí no hay ninguna duda. Admiro tu esfuerzo y que no te rindas a Sonic Clásico, pero lamento decirte que será en vano, Gome llevaré la victoria para mi equipo. Eso veremos, Luigi, eso veremos. Joder, ya me volvió a dar hambre, así que con su permiso, voy por más taquitos de asada y adobada. No mames, Kirby, ya llevas 25 tacos que te has comido. Tantos tacos te van a provocar un carnaval brasileiro en el estómago. Es cierto, Kirby, además de que cuando vayas al baño lo vas a destruir o tapar, o lo que pase primero. Lo siento, Imis, pero en serio el hambre me agarró otra vez. Además, nunca es mal momento para echarse un taquito, ¿o qué opinan? Bueno, si tienes razón, creo que yo también me echaré otros taquitos. Y yo igual, ya se me hizo agua la boca, así que también me echaré otros tacos. Además, el bebé creo que también querrá otros taquitos dentro de mí. A ese paso el bebé, a pesar de ser argentino, va a tener aguante de mexicano para el picante, jajaja. Mierda, Marco, penal, joder. Es tu chance de liquidarlo, Luigi. Venga, anótalo. Sería 3-1, mejor lo tiro afuera. Gale, recordamos mucho el 3-1 al Deluxe. No mames, Luigi, solo te falta que te empaten por esa pendejada de no recordarle el 3-1 al güey que le va al que me dio al pinche Edwin Cardona, joder. Luigi, si te empatan
te voy a dar un martillazo en toda la gorra, pendejo. Calmate, pinche yorbo de mierda. De cualquier manera esto casi termina, y voy a mantener la ventaja. Más te vale, pinche Luigi. Joder, corner para Sonic clásico. Joder, esta es la última, debo mandar un centro bueno. Ahí va la gocha. El dramatismo a tope. Tiro, ha salido al mono, mierda. Joder, casi me callo, pero valió la pena, ya se termina. Joder, Luigi, casi la riegas, no mames. Bueno, al menos me esforcé, aunque no lo pude empatar. Exacto, eso es lo importante, Sonic clásico, siéntete satisfecho. Claro, Sonic, tú hiciste lo que debías, y creo que eso merece un premio. Ahora su ternura es incalculable. No mames, ahora estos enanos también van a salir con esas mamadas. Usted se calla la pinche boca. Ahí veo equipo, ahora estamos en la cima justo a los minis, vamos por la victoria. Creo que ahora es mi turno, descuiden equipo que daré lo mejor de mí para tratar de tomar la ventaja. Por cierto, ya todos los integrantes de los minisónicos jugaron, eso quiere decir que ya se van a quedar donde están con 3 puntos, ahora dependen de los partidos que quedan para saber su destino. Atención que este partido puede ser bastante definitivo. Y vaya que sí, la pondré fácil. Si gana Lucas en automático, los Luigi Boys ganan el crossover y los minisónicos quedan en segundo lugar, mientras que los super amigos y sónicos se jugarían no ser sotaneros en el último partido, pero si gana el Duende Verde, entonces tanto los minisónicos como Luigi Boys aseguran el primer lugar en doble empate como el crossover pasado, y los super amigos tendrían que ganar el último para que sea triple empate. De no ser así, el marcador tendría empate en primer y segundo lugar como el video pasado. ¿El para qué cosa de quién? No manches, linda, lo bueno que la pusiste fácil, que si no de plano no se te entendía nada, aunque aquí tampoco se te entendió mucho. Bueno, mi amor, en resumen, los Luigi Boys ya aseguraron el primer lugar con la victoria pasada, solo falta ver si será victoria solitaria o compartida. Si gana Lucas es solitaria, y si gana Link es compartida. Ojo, Lucas, que si lo ganas tendremos la victoria solitaria asegurada y seremos los mejores de este crossover gigantesco, échale ganas para que obtengamos la victoria. Así es, Lucas, será mejor ganar en solitario que de manera compartida, ponle todos los huevos para que le puedas llenar al Peter Pan con espada. Así es, Lucas, demostrale al duende con gorro de Santa Claus que eres mejor que él y así lo ganaremos. Exacto, Lucas, ganaré al pinche duende y tendremos la victoria. Descuiden equipo, que el pinche link en la descripción del video me va a hacer el mandado y me traerá cambio de pilones. Prepárate, pendejo, que ahora sí valdrás más verga que cuando llega el recibo de luz. Ja, eso lo quiero ver, pinche mocoso precoz. Tu pinche juventruza valdrá mierda ante la poderosa loba de Roma. Bueno, chicos, no tendremos de otra que apoyar al pinche duende verde si queremos ganar también, joder. Ja ja ja, pelaron putos. A ver, échenme una porra, pinches mamadores, ja ja ja. Yo te voy a echar pero un hachazo eléctrico por el culo si sigues alardeando. Ya, ya, tranquila, mi princesa, que a fin de cuentas dependen de ese baboso. Si lo lastimas, seguro pierde. Igual capaz el pendejo pierde, pinche Link, si pierde será nuestro fin. Mejor no la vayas a cagar, pinche putazo. Ots, pues, ¿con quién crees que estás hablando, pendejo? Estás hablando con el gran duende Amalganator, el más chingón de todos los super amigos. Deja de preocuparte, que el pinche Lucas Muecas del Necaxa no tendrá ni la más mínima oportunidad de ganarme. Por mí sigue de arrogante, pinche Link. Cuando te gane el partido vas a quedar más pendejo de lo que ya quedaste con tanta violada psicológica que te dieron varios aquí. Te estás ganando una patada en el culo, puto emo deprimido, así que mejor cállate la pinche... Ya tranquilízate, pinche Link, no dejes que tu pinche enojo te domine, eso solo va a provocar que juegues pésimo. Joder, nosotros ya valimos mierda, ¿cómo carajos es posible que pasáramos de ganar los crossovers pasados a esto, chingada madre? Pues amor, ¿qué podíamos esperar de este trío de pendejos? Un masoquista jodedor que es malo en todos los juegos, una pinche versión chafa de Tien Negro que desde que ganó la Liga MX anda más insoportable que de costumbre, y de un agrandado que siempre que dice que ganara pierde, estábamos condenadísimos. Cállate, Amy, tú todavía ni juegas, capaz cuando lo hagas pierdes igual que nosotros. Pues yo jugaré el último partido, así que les prometo algo, si llego a perder el último partido y provoco que quedemos más hundidos que ratings de televisión, pues podrán criticarme lo que quieran sin que los madre, ¿qué dicen?
Bueno, está bien, conste que tú lo juraste. Pues sí, pendejo, yo siempre cumplo lo que prometo a diferencia de los políticos. Dato curioso, el link está usando la Roma que tiene como símbolo una loba, y recuerden en qué animal se convierte en su serie en el Osvaldo Verso, exacto, en una loba, jajaja. Vete a la mierda, Mario, yo no me convierto en una loba, sino en un lobo. ¿Ja? Si tú como no, querida loba. ¿Una loba en el armario? ¿Una loba espera ahí? ¿Aguaburu? ¿Una loba en el armario? ¿Una loba para mí? Gemidos. No mames, pendejo, si vuelves a cantar de esa manera tan culeada te daré un puñetazo en la pinche garganta para que te calles, pendejo. Pinche Pete canta peor que Justin Bieber y Bad Bunny juntos. Oye, pinche chamaco pendejo, ¿qué tienes en contra del gran Justin Bieber y del gran conejo malo? Bebí, 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 or, chambea, mala. Ya basta, cabrón, ya. Oye, Mini Amy, un favor, pasa a este pendejo al apartado de urgencias en la lista de pacientes de nuestro consultorio, está jodidísimo. Descuida, Kirby, ya lo tenía en ese apartado desde que me enteré que le va a la América. Uf, menos mal, en verdad está en emergencia. No la chingues, Pete, antes tu maricónez era más disimulada, ahora no tienes ningún problema en demostrarla a los cuatro vientos. En serio, quedas una pena brutal, ya ni la chingas. Ni siquiera el Tails moderno y el Tails Bug juntos llegan a ese nivel, no jodas, puto ángel de la Biblia, estás más pendejo que Alberto del Río ante John Cena. Che, Alberto del Río, ¿qué mierdas pensó que ese peluche le haría a John Cena? Esa pendejada estuvo a nivel de Tails. Vete a la mierda, Sonic, yo en su lugar le hubiera lanzado una silla. Eso tampoco te servía, pendejo, al gran John Cena una silla no le hace ni un rasguño. Bueno, ya cabrones, dejen de hablar de WWE, mejor vean la manera en que el pinche niño con tinte rubio va a perder ante el gran duende Amalgamator. Como que tinte, pendejo, yo soy rubio natural, seguramente tú eres el que se pone tinte rubio en el pinche pelo. Ni madres, pendejo, mi cabello es más rubio que el de un pinche gringo, no digas mamadas. Bueno, ya cabrones, en lugar de andarse peleando por sus pinches cabelleras de vainilla, den más emoción en el pinche partido, ya que hasta ahora esto es más aburrido que el Nickelodeon actual. Justo saqué un tirazo, jodido Chesney que la saco para afuera, joder. Shudder Lucas casi te anota, mejor concéntrate más para que no te clave el primer gol. Descuida, Luigi, no me voy a desconcentrar con este puto elfo de mierda. Qué pasión, pendejos, ya llegó por quien lloraban. Pues la verdad creo que nadie te extrañaba, de hecho estábamos más tranquilos antes de que llegaras, pero bueno, fue bueno mientras duro. Lo mismo que dice Amy Boon cuando te vienes que no, jajaja. Vete a la chingada, pinche Kirby, ya me tienes harta, pendejo. Mejor acostúmbrate, Jobun, sé perfectamente por lo que estás pasando, y lo mejor que puedes hacer es acostumbrarte. Bueno, tienes razón, yo moderna, no me va a quedar de otra. Esta puede ser un venga Dybala, da un buen pase, no mames que pase de mierda Dybala, eres tan malo como en la vida real. Jajajaja, ni la bruja Verón llegaba a dar un pase así de culero, pinche Lucas eres más pendejo que Joel Wiki. 5 victoria. ¿Quién los trae? ¿Poncho Sosa? Poncho Sosa, pelota que bota, Wiki. ¡Oh! ¡Wiki, Wiki, gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! ¡Autogol de Joel Wiki! De los que van a quedar para la historia, vean, le pega el arquero. Pelota que bota. Wiki no sabe dónde está parado su compañero Vilar y mete un autogolazo. Este, aunque a Wiki no le va a gustar, le va a dar la vuelta al mundo. No la chingues, Lucas, mejor concéntrate más, si sigues así este pendejo te va a meter gol en cualquier momento. Joder, por ahora no he estado muy cerca de anotar, debo ponerme pilas Duracell para que el pinche duende amargo me la pele. Yo no pelo churros, para eso está el Pit, que no le importa el tamaño, él igual se las come. Chinga tu madre, puto Link, para churros el pinche zorro de estupefacientes. Yo aspiro churros pero no de los que a ti te gustan, pendejo, estos son churros para machos alfa, joder qué fuerte que pega la metanfetamina. Joder, hasta que regresaste, Kirbycito, ¿estás bien? Tranquila, Rosy, ya me siento mejor. Pinche Amy Boon, si lo vuelves a lastimar, te voy a dar una paliza. En primera, él solo busca por joder, y en segunda, tú ni para el arranque me duras, pendeja. Ah, sí, pues déjate venir, pendeja. Ya, amor, tranquila, no vale la pena que pelees y te arriesgues con esta pendeja, solo respira y cálmate. Es cierto, Sonicu, mejor me calme, la dejo que siga con sus mamadas.
Ya se cansará de joder si no tiene resultados. Toma la puta, me cago en toda tu jeta. Ya voy perdiendo. Todo es culpa de los ambulantes. A huevo, Link. Sigue así, tendremos oportunidad. No vayas a sacar la sal del Cruz Azul. Vete a la mierda, Mario. Cruz Azul es el más grande de México. No mames, yo sí, el más grande es Pumas. Exactamente. Ni madres, el América es el más grande. Pinche baboso, nomás no deja de decir mamadas. Es cierto, el más grande de Guadalajara y de este país es sin duda el Atlas. Cortaron la primera parte porque sus porras ya no tienen sentido, pinches chivistas. Pues la del rojinegro cagón ya la actualicé, para que sepas. Aunque la original está buenísima también. Actualizada sería, pasaron los años, pasaron los días, Grupo Orlegui, con sus millones, compró la copa, y no es envidia, ganaron robando, como las huilas rojinegro cagón, rojinegro cagón, rojinegro cagón, rojinegro cagón. Wow, es perfecta, barra de chivas, ahí tienen la porra actualizada cortesía de Amy, para que se la canten a los rojinegros de mierda. Me siento un poco ofendida, ya que mi equipo también es rojinegro. Pero hasta donde es el Newell's no es el hijo de su rival, ni intenta golpear a sus jugadores o técnico, y no son un puño de amargos, así que no te sientas mal. Bueno, está bien, tienes razón. Por cierto, pendejos, que Cruz Azul ni que Pumas ni que Atlas ni mucho menos el pinche Mierdica, el más grande de México es Chivas de Guadalajara. Así es, Chivas 100%. Puro rebaño sagrado. Exacto. Bueno, cambiando el tema, joder, Lucas, échale más ganas, es nuestra última oportunidad para ganar el crossover, tienes mucho tiempo, solo enfócate en buscar el empate y después la remontada. Exacto, Lucas, todos confiamos en ti, ganaré a la querida loba. Una loba en el armario, una loba... Te lo advertí, cantas horrible, deja de hacerlo o nos vas a romper los tímpanos, pendejo. No me extraña que le guste Maluma y Bad Bunny, canta tan mal como ellos. Joder, esta es mi oportunidad, venga Douglas Costa, es el empate, no chingada madre Douglas, qué tiro de mierda. Ni tanto, la desvío el defensa, el tiro iba para adentro. Adentro es donde Amy Boone quiere que Sonic la meta, pero se siente como meter una canica en un cráter, jajajaja. Kirby Deluxe. Si no te callas el pinche hocico voy a hacer lo de lanzar la canica al cráter, pero en vez de canica te lanzaré a ti, así que cállate. No me sorprende que Rosy y este pendejo sean pareja, son igual de molestos.
Jajaja, pinche nudos de zapato, se te nota la pinche envidia que tienes. Envidia, para empezar, pendejo, prefiero estar solo que mal acompañado. Además, yo no estoy solo, yo sí tengo mi vieja. Jajaja, sí, claro, pinche cucaracha colorada, seguro no tienes novia, y si la tienes no le debe llegar ni a los talones a mi Rosy. ¿Estás seguro? Pues mira, Rush, ven acá, amor. ¿Qué pedo, pendejos? Ya llegó Rush a darle un toque de hermosura a este video. Jajaja, ¿esa es tu novia? Ni siquiera se me compara. Cállate, pendeja. Yo no necesito transformarme para tener un cuerpo digno de concurso de Miss Universo. ¿Con qué quieres entrale, pelear, pendeja? Oigan, ya bájenle, joder. No mames, ya de por si había una puta aquí con Rosy, ahora serán dos por lo que veo. ¿Cómo nos llamaste, pinche rizo con cuerpo roto? Vas a ver. Vas a pagar por llamarme así, pendejo. Si se le acercan a mis unir, les voy a partir la madre a las dos. Así se alejense de... Tranquila, bebé, no te enojes, tengo todo calculado. No es necesario que les partas la madre, tranquila, amor. Está bien, Sonic, sí, confío en ti. Puta madre, porque tenía que vender esta puta de Rush, joder, ganas no me faltan de dedicarle una paja, pero si lo hago y me va a hacer puré, debo tranquilizarme. Sonic, sabes que te puedo leer la mente con el guantelete, ¿verdad, pendejo? Más vale que si le bajes o vas a ver. Mira al Sonic Boom, está tranquilo, aprende de él. Ah, bueno, bueno, está bien, Amy. Te juro que me calmaré como hice con la puta de Rosy. Eso espero, Sonic, eso espero. Jajaja, pinche sumiso de mierda. No mames, pendejo, pues mira a la novia que tiene. ¿Quién no sería sumiso con una novia que se ve así y que tiene tanto poder? Además, tú eres el menos indicado para hablar de sumisos. La celda siempre te envía por el mandado, jajaja. Cállate, rata pendeja, yo al menos tengo novia, tú no tienes a nadie. Jajaja, si yo tengo a mi querida Samus, que está de lejos mucho mejor que la pinche Zelda, siempre nos damos nuestras electrizantes cogidas, jajaja. Oye, mini yo, ¿por qué no te pones a escuchar música con estos audífonos que te compré? Pruébalos. Bueno, está bien, yo grande, los probaré. Joder, menos mal, no escuchar a las pendejadas que dicen por un rato. Mierda, se está terminando el tiempo. Venga, pinche Lucas, debes empatarlo ya. El tiempo está llegando a su fin. Ya lo sé, es por eso que estoy haciendo algunas modificaciones en la alineación para ganarlo. Descuiden que lo empataré. Ojalá no hayas cambios tan pendejos como sacar a Cristiano por Lingard o sacar a Riquelme por Cambiaso. Ah, joder, Luigi, no nos recuerdes ese cambio. Puto Pekerman, ¿qué sentido tenía sacar a Juan Román Riquelme por el tronco del Cambiaso? Si no hacías eso, eliminábamos a Alemania en su casa, joder. Peor fue el Mundial 2002. Pinche bruja Verón, vende patria de mierda, puto Bielsa porque lo convocaste, puta madre. Al menos ustedes llegaron a una final reciente, nosotros no pasamos de octavos, ustedes nos tienen de hijos. Jodido Maxi Rodríguez porque le pegaste también a la pelota, nuestro querido Osvaldo Sánchez no pudo hacer nada. Se viene Sorín, la cambia para Maxi. Rodríguez, arco. Rodríguez. Bueno, yo mexicana, mejor hubiera pasado México si solo nos iban a robar en penales, puto alemán con ese papelito. Lo quedaría porque el Gonzo Pineda le tapara el tiro al Maxi, joder. No. Puta madre, toma la pinche Link en tu cara. Puto Link, ya me sorprendía que no la cagaras, vaya pendejo que estás. Eso es, Lucas, uno más y la victoria será nuestra, échale más ganas y lo conseguirás. Pinche Link, ya ni la chingas. ¿Qué le sorprende? Era obvio que este pendejo la iba a cagar, es Link después de todo. Puta madre, me cago en Cristiano Ronaldo, pero bueno, si creen que esto será mi fin pues se equivocan, recuperaré la ventaja rápido, ya verán cómo cae otro gol para la Gran Roma. Va a caer otro gol pero para la Juventus, pendejo, así que prepárate que vas a valer queso, Filadelfia. Qué pinche golazo del bicho Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, el mejor del mundo. ¿De qué hablas, pendejo? El mejor del mundo es Messi, ojalá algún día se cumpla mi deseo de que venga Newell's y juegue con nosotros, iría al Coloso del Parque todas las jornadas que jugar en Rosario. Que no, tu deseo era que Sonic pase de 3 minutos, jajaja. Conste que te lo advertí, pendejo.
Ahí arro la misma dirección que la veis y cuando ahí mismo verne a la martillo, lo más aseguro es que haya terminado en San Diego. Joder, pinche Amy Boom, mejor voy por él. A ver si la migra no los agarra y los deporta. Siempre creen que los que cruzan el muro son mexicanos, aunque no lo sean. Seguro pensarán que Kirby Deluxe es indocumentado de México. En fin, a ver qué pasa. Pero bueno, el partido está en la recta final y sigue 1-1. ¿Alguien marcará la diferencia? Pues yo, Merengues Mini Erizo Pitufo, dentro de poco marcaré el 1-2 para ganar esto, así que resignate, pinche Pato Lucas. Que resignarme ni que el Kirby Deluxe teniendo neuronas, esa confianza en exceso que tiene será la clave para que valgas pura mierda y nosotros ganemos el crossover. Maldita sea Lin, no la vayas a cagar por la piedad, Michoacán. Tú tranquilo, pinche fontanero caguanero, este chamaco no podrá anotar más. Decías, ¡gol! Muy bien, Lucas, lo conseguiste. Ganaremos esta. Esta será nuestra victoria. En tu cara, pinche duende amargado, cara de mi verga, jajajaja. Excelente, Lucas. Será el cuarto punto. Perfecto. Tendremos la victoria, jajaja. Sí, a huevo, amigos. Seremos los campeones. Perfecto, Lucas. Ahora mantén la ventaja. Aplica la verra sin si es necesario, pero que no te empate el duende sin sexo. Puto link de mierda, ahora verde. Sí. Ah, hijos de puta, ahora de plano me dejaron sin oportunidad de empatar, son unos pendejos. Igual no tenías oportunidad, eres un pendejo manco de mierda. Cierto, eres un baboso. Oigan, pero ¿por qué le pegan así? Sé que el señor Link es una pésima persona, pero solo es un juego, se supone que es para divertirnos, no para pelearnos. Si fuera para eso, entonces el mundo sería más malo de lo que ya es. Y así es como una niña de 8 años es más madura que todos los super amigos. Tampoco es difícil ser más maduro que ellos. Tú eres el menos indicado para decir eso, señor. Gano una liga y me creo mejor que todos. Aprendan al señor, yo sí que no le pego. Uf, joder, qué buena gárgara. Era inevitable con esta murciélaga aquí. Qué excitación. Joder, Mini Yo, no veas esto. ¿Por qué no? Es lo mejor para ti, Mini Yo, créenos. Yo moderna, tú tapale los ojos y yo las orejas. Está bien. Pinche dinosaurio pervertido, te pajeaste viéndome las tetas y el culo, ya valiste verga. Pinche yo si no más no tiene remedio. ¿Y tú por qué estás blanco de abajo si no nos hemos besuqueado en un rato? Y no me mientas que te puedo leer la mente. Pues, joder, Amy, lo siento pero no lo pude evitar. Intenté pero no pude. Pues ahora yo voy a intentar pero darte una putiza, pendejo. Ah, espera, Sonic, no me beses, pendejo. Estoy molesta contigo, esto no evitará que te madree. Sonic, suéltame, nada te va. Joder, bien que sabes cómo ponerme a tu merced, pendejo. Bueno, es hora del último partido de este gigantesco crossover. Será el Paris Saint Germain contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes. Yo estoy usando al PSG y a Amy al Mónaco. Este partido es más irrelevante que el España contra Australia del Mundial de Brasil 2014. Literal, es un partido por el tercer lugar. Ya los Luigi Boys quedaron campeones y los Minisónicos en segundo lugar. Aquí se están disputando no ser el peor de todos los equipos. Bueno, chicos, no pudimos ganar el primer lugar, pero al menos todos nos esforzamos y dimos lo mejor. Aparte, el segundo lugar no está tan mal, creo que lo hicimos bien. En verdad estoy orgullosa de ustedes. Gracias, yo grande Argentina, tú también diste lo tuyo. Gracias por habernos aconsejado, la próxima vez espero que podamos mejorar. Gracias por haber completado nuestro equipo. No me agradezcas, Mini Yo, siempre es un placer ayudarte. Después de todo te lo debo, después de que tu equipo y mexicano arreglaron los problemas que teníamos mi Sonico y yo en nuestra relación antes de ir con ustedes. Es cierto, de no ser por su ayuda seguramente no habrían funcionado las cosas entre nosotros, en verdad se los agradezco.
No hay de que Sonic Boom, cuando se trata de alguna Amy siempre estoy ahí para ayudar, más si Sonic está involucrado. Ojalá así fueras con todos los pendejos. Yo soy así con quien lo merece, pinche Jopto sin reputación que lo violan física y mentalmente, ustedes a duras penas merecen que les hable, pero a fin de cuentas son mis compas, así que aquí ando con ustedes armando desmadre. Es raro, pero estoy de acuerdo con la pelota playera, esa es la esencia que nos ha caracterizado desde el canal de Oswaldo, chingo a mi madre si no. En fin, el último partido está por iniciar, quien gane le da a su equipo el tercer lugar, y quien pierda se queda más hundido que el Titanic, así que el partido no es tan irrelevante como dijo el Tail Clásico hace ratito. Amy, Chiva hermana, somos aliados en Chivas, pero aquí no, así que prepárate querida Erisa Chiva que yo me llevaré la victoria con el poderoso Paris Saint Germain. Admiro tu autoestima Chiva hermano Mario, pero no te será útil, será más inútil que la tabla del cero, o que Unión de Santa Fe en el descenso del equipo del pendejo de Link de Lux. Yo ganaré para que los supersónicos no quedemos en el fondo, y para que los sigamos teniendo de hijos. Joder, tantos chivistas harán que me vuelva loco, puta madre. Pues acostúmbrate, somos la mayor afición que hay en México y en todo el continente solo detrás del Flamengo de Brasil. Mientras tanto tus amargos son unos regionales que fuera de Guadalajara no los apoyan ni sus madres. Al menos yo soy campeón pendeja. ¿Eres campeón pendeja? Joder, no sabía que habías salido del closet. Y de cualquier manera, al menos nosotros tenemos 12 ligas, no 2. No se puede hacer mucho si le vas al Atlas, pendejo. Bueno, después de que Amy se violó a otro más por aquí, les aclaro que este partido por ser el último será el que más duración va a tener, así que es muy seguro que haya lluvia de goles. Joder, justo tenía que ser el partido más irrelevante el que va a durar más, no me jodan. Por si ya se te olvidó, fue tu culpa que Mario no está jugando por el primer puesto, debido a que sacaste el salero del Cruz Azul, así que no te quejes, cabrón. Es cierto, si no hubieras perdido aún tendríamos oportunidad, pero eres tan pendejo que te dieron vuelta un 1-0 y perdiste. Pero si tú también ibas ganando 1-0 en mi Sonic, te lo remonto, así que lo que acabas de decir también aplica para ti, tremenda vergüenza das. No mames, Pit, ya tienes un chingo de marcas en el culo de tanta violación que te estás llevando, ahora fue doble, e dime tú mismo, ya ni la chingas. ¿Por qué mejor no te fumas un porro de coca conmigo para que se te pasen las penas, mi querido o no querido americanista gay? En un principio creería que eso es mala idea, pero ya la neta no sé qué podría ser peor para este pendejo. No la chingues, Cavani, el fuera de lugar es súper claro, no te quejes. Lo único claro es que eres una pendeja en todas tus versiones. Qué pésimo momento para decir en todas tus versiones. Ya no sé quién es el peor entre Tails y este pendejo. Pues yo ando en la misma situación con Tails Boom y a Link Deluxe. Hasta yo no pude aguantar y lo golpeé, eso ya dice mucho. No, pues supongo que este pendejo también va para la lista, Mini Amy, anótalo en urgencias junto a Pit. Ya la anoté, Kirby, a los que yo golpeo los anoto en automático. Venga, Cesc Fabregas. Hay que anotar el primero, corre el EBS. Joder, vas a entrar, saquenla de ahí. Mierda, no llego ni un delantero a rematar, joder. Mierda, pero despejen bien, cabrones, no la chinguen. Joder, Amy, pégale a la pelota, que te quieres meter con todo y Kirby a la portería, o sea, con todo y balón. Chiste digno de programa de Televisa, no me jodas. Yo no me preocupo, igual si Amy pierde la podremos recriminar sin que nos madre. Tú lo has dicho, si pierdo, pero no perderé. Apuesten 200 en codere.mx por Amy ganando y se llevan 600 pesos. No podía faltar la publicidad. No, no, la huevo Kylian Mbappé, 1-0. A huevo Mario, no la vayas a regar como el pinche Link.
Tranquila, amor, recuerda que cuando jugaste contra el Pitero también ibas perdiendo y le terminaste ganando, algo que también hizo Amy Boom en el FIFA 22, no te desanimes y les remontarás al pinche Mario. Está bien, Sonic, disfruta tu ventaja, Mario, que dentro de poco se va a esfumar, le daré la vuelta. Ja, quiero ver que lo intentes, Amy, no soy el Pitor Tails Boom para perder la ventaja, aunque el Tails moderno también perdió la ventaja hace 2 horas, así que también aplica para él. Vete a la verga, pinche Mario. Ojalá Amy te empate para que se te quite el hocicón. Espera que, tú, Tails, el que me jode sin parar, ¿me apoyo? No preguntes, solo gózalo, mejor empátalo, no quiero que quedemos en el fondo. Aquí es cuando pedimos un deseo. Deseo que todos dejen de negar que soy más hermoso que tomar agua después de correr un maratón. No mames, Kirby, tú seguro nunca en tu vida has corrido un maratón. Yo creo que sí debe haber corrido alguno, pero al llegar a una bajada tijuanense seguro salió rogando sin parar, jajajajaja. No mames, Mario, no te burles de Kirby. De entrada, tú también estás gordo. Y bueno, por burlón ahora no, te voy a empatar. No, puta madre. Me cago en la verga de sable. Joder. Uno a uno. Eso, cariño, sigue así. Bien, yo moderna, sigue así, conseguirán el tercer lugar. Muy bien, yo grande, así se hace, anota más goles. Gracias por su apoyo, Amy y Soniku, prepárate, Mario, que vendrán más goles. No mames, Mario, duraste menos con la ventaja que Argentina en el Mundial de 2002. Vaya pendejo que estás. Pinche Mario de mierda, eres más pendejo que ya ser Corona. El Venado regresa para Marco, Marco para Ponce, interrumpe allá, Lugo todavía Ponce. ¡Tiro al gol! Y Miguel Ponce tira al fondo del arco, la manda Yasser Corona. Chivas está ganando 1-0. No me jodas, Mario. Será mejor que recuperes la ventaja, que si no va a ser muy difícil que le empates a Amy. Después de todo, es Amy. Mario, ponle los huevos que pusiste hace rato para terminar con la victoria. Descuida, Josie, Amy tuvo suerte ahí, pero no ocurrirá otra vez. Antes el Cruz Azul y el Atlas quedan campeones el mismo año. No mames, Mario, después de decir esa babosada, puesto la Polterius T3000 a que Amy te mete el segundo rápidamente. Joder, que los dos quedaron campeones el mismo año, puta madre, yo y mi memoria de pez, creo que ya me condené. Joder, Lecomte acaba de salvarme de ir perdiendo otra vez. Venga, Principado Monegasco, hay que ganarle a estos jeques del Paris Saint mierda. Pinche Mario, mejor concéntrate más, pendejo. No quiero que quedemos últimos. No tendríamos ese riesgo si no hubieras perdido tu partido ante Sonic. Otra violada más para este pendejo. Joder, que ya se calle. Lo están zarandeando más que ramo de boda. Aquí tiene que ser el segundo. Venga, Toure. Escapa de la defensa como ladrón de policía en Latinoamérica. Corre. Mandale el centro a Ben Yedder. Remate al arco. No, chingada madre. Otra vez esa jugada. Puta defensa de mierda. Pinche Mario, desde que dijiste algo que ya pasó se sabía que te lo iban a dar vuelta. Vales mierda. Pinche Mario de mierda. Si no te pones vergas vamos a quedar en el sótano. Ponte más atento, pendejo. A huevo, Dizan Ben Yedder, crack del Mónaco, 2 a 1 en tu casa, puto París. Muy bien, amor, creo que mereces un premio. Venga acá, princesa. No me chistes, puto Mario, mejor concéntrate. Te lo dieron vuelta más rápido que lo que tardó Peña Nieto en cagarla cuando se volvió presidente de México. No chistes. Puto Peña Nieto que quería hasta mandar a mis súbditos, ojalá no tropece un tractor. Guarazo, Niku, suéltame ya, ya se reanuda el juego, suéltame por favor, amor. Ups, lo siento, me dejé llevar, es que eres tan hermosa que no es fácil pararle. Te entiendo, yo paso por esa misma situación a veces. Y vaya que sí, hasta que le recuerdo que estoy embarazada. Joder, Amy, como dije en el video de FIFA 22, necesito un HL fiesta ya. No puedo más, necesito un momento íntimo con mi hermosa princesa. Entiende que hasta que nazca Sonic Jr. no podemos hacer nada más que besos leves, Sonic, que si no nuestro hijo no la va a pasar bien. Yo agradezco que Amy detuvo el tiempo con el guantelete y por ende no vamos a envejecer y somos inmortales, así que esos 3 años que en teoría iba a pasar sin coger debido a que le llevo 3 años se fueron por el inodoro. Lo que también se irá por el inodoro son las posibilidades de Mario de empatar. Otra no, vez sin Mani. Chingada, tío, madre, valgo pura mierda. Pinche portero, no taja nada. 3-1. Ups, perdón, Deluxe. No fue a propósito. No jodas, Mario. Tanto que nos criticabas y eres el que peor está jugando. Ya ni la chinga
andas, pinche manco. No mames, Mario, eres más malo que el tipo Higuaín de la selección de Argentina, no jodas. O más malo que pisar caca con tus zapatos nuevos. Joder, estoy dando más asco que Rossi y el Kirby Deluxe cuando se besuquean. Tampoco creo que llegues a ese nivel, Mario. Cuando esos dos se besan dan más asco que la selección chilena de la actualidad. Hablando de besos, ven para acá, princesita de dulce. ¿Otra vez? Por favor, espera. Guarazoniku, detente, ya empezó el partido, ya deja de abrazarme así, amor, o si no el Mario va a descontar. Ups, lo siento otra vez, amor, es que en serio, eres tan hermosa que no lo puedo evitar. Te entiendo, amor, descuida, y por cierto, Mario, mejor échale más ganas y no me lo dejes fácil. Antes que nada, límpiate la cara que ya estás toda babeada cortesía de tu novio. Joder, se me pasó la mano, o más bien, la boca. Mejor te traigo una toalla, Imi, ahora vengo. Joder, Imi, creo que tu bota izquierda también sufrió percance, parece que se te embarró de chele. Ah, no manches, recién hace 2 semanas compré estas botas, joder. Creo que el Pit te las puede limpiar, después de todo ese es el líquido que le gusta, jajaja. Ah, no mames, Ness, prefiero que se quede así mi bota que el joto del América la chupe, mejor que chupe una verga, esas sí le gustan. No manches, Eimicita, ya agarraste al pitero como tu putita personal, ya déjalo, ya está muerto. Pues que te digo, Kirby, eso me pasa cuando veo a un americanista de porquería, ganas de humillarlo no me faltan. Lo mismo me ocurre cuando veo a alguien de Rosario Central, esa mierda con 7 descensos, chinguen a la puta madre que los parió. Pues bueno, ya superaron los 30 minutos de juego, e Imi Moderna los sigue ganando, y por cómo está jugando Mario da la impresión que no empatara ni de chiste. No manches, Mario, eres una mierda para los shuyos de fútbol. Primero hace 5 meses en el Super Mario Strikers, cuando te vuelta el partido en los últimos segundos cuando tenías a 6 goles de ventaja y ahora esto, gani la chinga sui. Joder, no me recuerdes ese video, que yo anduve todo madreado esa vez por haberle dicho una albura a Imi cuando la conocí. Es que la verdad sí te pasaste de irrespetuoso conmigo, Kirby, pero bueno, después te disculpaste y cumpliste lo que me prometiste, y desde entonces somos amigos inseparables, ya deja ese tema en el pasado. ¿Entonces ya no me tienes rencor por eso? Pues no, Kirby, pasaron 5 meses y cumpliste tu promesa, si siguiera enojada por eso contigo sería más estúpido que discutir con la profesora y creer que vas a ganar. Uf, menos mal, no mames, Kirby, si fueras así respetuoso con todos como lo eres con Amy, todo por aquí sería más fácil. No mames, Link, al menos yo soy respetuoso con alguien, tú no respetas ni a tu sombra jodido Peter Pan, así que quieres entrarle marón, pues... Pinches babosos, cálmense ya, no hay en existencia un puto video en el que no se peleen, eso creo. Tú cállate, pinche Star-Lord italiano, mejor enfócate en dejar de hacer pendejadas en el partido, que hasta ahora estás valiendo pura mierda. Es cierto, Mario, déjate de pendejadas, si sigues jugando de esa manera ante Imi no lo vas a ganar ni aunque hagas trampa como el gran Joel Wikirius ante Monarcas Morelia. Es muy pronto para que Cruz Azul asume el riesgo de buscar pararse en el sector defensivo. ¿Falta de quién? Aquí no hay falta. Aquí no hay falta. ¿Será mano de Wiki? ¡Ah, carajo! ¡Clarísima! ¡Paul, era penalti! ¡Era penal de Wiki! ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿cómo un jugador profesional puede hacer esto? Lo de Wiki es lamentable, no, bueno. ¿Qué le pasó a Wiki? Aquí se ve. ¡Se volvió loco, Wiki! Aquí no hay falta, Paco. No hay mira, falta, mira, sigue mira, sin mira, haber mira, falta. ¡Mira lo de Wiki! ¡Mira lo de Wiki! No, ¡se la quita! ¡Se la quita aquí con la mano! Sí. Pinche Wikidios, esa mano grosera y cochina no tiene nombre. Claro que tiene nombre, se llama la muertiña, solo el gran Wikidios la puede aplicar sin que le marquen penal ni lo expulsen. Igual de nada sirvió, ya que el Cruz Azul se topó en la final a Monterrey y perdió, pinches rayados. Jajaja, pinche Yoshi, los de Monterrey los tenemos de hijos, 2-4-1 en tu casa, jajaja. Y los de Tigres tenemos de hijos a tus pinches rayados puto pica pene, jajaja. Y los de Chivas tenemos de hijos a tus pinches chiquitigres, Kirby, lo siento, tenía que decirlo. Ah, joder, bueno, la verdad tienes razón, maldita sea Tigres porque no le ganas a Chivas en una liguilla, las 3 más recientes nos han ganado, y eso que en una Chivas entró de octavo lugar y Tigres de líder, y en la final éramos favoritos, joder. Pues se toparon con el más grande de México, por eso perdieron, Kirby. Joder, por fin regresé, no había toallas limpias y tuve que ir al Bodega Aurrera por una, pero bueno, aquí tienes a Imi para que te limpies todo lo que te deje. Gracias, Soniku, y ya que andas,
¿Podrías limpiar mi bota? También la ensuciaste. Sí, claro, como órdenes. No mames, ya pareces bolero. Boléame esto yo, negro. En fin, ahí quedo y mi cita. Gracias, amor. Eres el mejor. El que no es el mejor es Mario. Ya llegamos a los 45 minutos y sigue perdiendo por 2 goles. Si no le pone más huevos, va a valer mierda. Aquí viene el descuento. A la pinche Cavani, ni a la portería iba ese tiro, no la chingues uruguayo. Pues al parecer me iré al medio tiempo ganando 3 a bueno, ya saben, ahora estoy más precavida deluxe, jejeje. Debo seguir así para que al menos tengamos el bronce. No manches, ahí mi el bronce, ni que estuviéramos en las olimpiadas. Pues de hecho nosotros sí estamos en las olimpiadas desde el 2008 junto a los personajes de Mario. Sigo preguntándome cómo el pinche Dr. Ebon puede correr tan rápido. Nadie sabe, capaz hizo algún artefacto raro como los que la hace o yo que sé. Por cierto, Amy, dijeron olimpiadas y me dieron ganas de que uses el traje de gimnasia y natación para esta noche. No manches, Sonic, está haciendo un frillazo afuera, solo mira el clima que tenemos, y tú quieres que me ponga ese traje, me voy a congelar. Ándale, Amy, póntelo y así estamos más calientitos en más de un sentido. No, Sonic, no te voy a consentir, lo siento, pero no. Por favor. No. Por favor. No. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, está bien, Sonic, me pondré el traje de gimnasia y natación en la noche al terminar este video. ¿Estás contento? Súper contento, jijiji. No manches, yo moderno, saliste repicaron. Eres el que menos lo puede decir, señor, no puedo esperar 9 meses. Ah, joder, Amy, no me recuerdes eso, es un sufrimiento. A huevo, Amy, comenzaremos el año de la mejor manera, con una chele fiesta digna para la historia. Tampoco lo grites a los 4 vientos, no manches, Sonic. Joder, al menos ustedes pueden tener chele fiestas, yo en cambio estoy jodido porque Amy está embarazada. Pues ¿quién te manda a comprar los condones en la calle, Sonic? Si hubieras comprado de los buenos no se hubieran roto, pero a fin de cuentas es una bendición, te agradezco que hayas comprado los baratos. Bueno, dejando el tema de las chelefiestas a un lado, ya empezó el segundo tiempo, ya estamos en la parte final de todo el video, después de 9 tiempos en total este es el último, joder, por fin carajo, ya tengo un sueño brutal, afuera está lloviendo y es de noche, perfecto para dormir. Ojo que aquí a Sonic Boom y Amy Boom les dan ganas de ir afuera y hacer de las suyas, el otro día miren cómo los caché, jajaja. Oye, espérate cabrón, ¿de dónde sacaste esa foto? Casualmente había ido a su universo a correr y me los tope ahí, y no desaproveché la ocasión. No manches, Sonic moderno, ni siquiera nos dimos cuenta que estabas ahí. Pues entre que trate de no hacer ruido, el ruido de la lluvia y el hecho de que estaban bien metidos en ese beso no sorprende que no me vieran. Bueno, bueno, podrías ya quitar esa foto que está tapando el partido, y de paso pásamela por Bluetooth. Bueno, está bien. A mí también pásamela, pinche Sonic, otra más para mi colección Sonamy. Bueno, si quieres. No manches, Sonic, la próxima que vayas al Deluxeverso avísame, ese día entré en pánico porque saliste y era bien tarde y no llegabas. Tranquila, amor, que yo me sé cuidar, no te preocupes por mí demás, igual si vuelvo a ir te avisaré. Gracias. Joder, ya está cayendo un aguacero brutal, pobre de los que estén afuera. Igual aquí hay una que otra gotera, así que no nos vamos a salvar mucho. Alguien vaya por una cubeta para que no se moje el piso. Pero si ya bastante mojado va a quedar con lo que Sonic y Amy tienen planeado hacer en un rato. Mejor que se moje después a que se moje ahorita. Bueno, ya que yo iré por la pinche cubeta, ya vengo. Esa gotera me recuerda al pinche San Lorenzo, jajaja. Jajaja, es cierto, Sonic, literal el supuesto ciclón es más una gotera como esa. Con todo y eso el pendejo de Link Deluxe no le puede ganar con el defensa de portero y con el San Lorenzo, anulando 2 goles, y fallando un penal. Pues ¿quién lo manda a irle a un equipo tan malo? El que es malísimo es Mario, no mames Mario, el tiempo sigue avanzando como fila de supermercado y no has ni descontado, no la chingues. No mames Kirby como fila de supermercado, si esas madres avanzan bien lentas. Al igual que el cronómetro de este partido, alguno de los anteriores ya hubiera terminado, pero este va más lento, razón por la cual el partido será más largo. Ojo que hay tiro de esquina para el París. Aquí tienes que descontar, Mario, no la vayas a regar. Es cierto, Mario, concéntrate, debes marcar el 2-3 cuanto antes. Descuiden que va a caer el descuento en esta jugada, ahí va el pase filtrado, pegale Di María, gol. No, 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 no.
Ahora voy a sufrir, París. Pinches nos acercamos defensas porque lo dejaron tirar. Mierda, tenía que ser el que nos dio la Copa América en Brasil. Animo yo, mexicana, aún lo sigues ganando. Solo sé más precavida a la hora de tener la pelota, pero no metas a los 11 atrás como Racing. Eso es un suicidio ante el París. Trata de anotar otro gol al menos. Está bien, yo, Argentina, seguiré tus consejos. Trataré de agrandar la ventaja. Bien, Mario, uno más y empatas. No vayas a cagarte encima. No soy Tigres en el Monumental para cagarme, Pit. Ya verás cómo lo empato. No te digo nada solo porque es cierto. Jodido Tigres, ese River no traía ni verga. Como nos gana 3-0, neta que jugaron como equipo chico. Pues es que esos son los Tigres, Kirby. Cuando dices que son grandes es como cuando dices que eres hermoso. Las dos son unas mentiras gigantes. Tigres es más chico que la célula de un insecto, y tú eres más feo que echarle sal al café. Ah, no mames, no hables de echarle sal al café. Me recuerda la vez que le eché sal al café y azúcar a los frijoles. Cuando los probé me asqué más que cuando vi por primera vez a Sonic y me besándose en la boca. ¡Pinche pey, maricón! ¿En serio, Serafín? Neta. Sin comentarios. Pierda hasta que llegue, pinche camión venía hasta el tope, uno que otro pendejo me manoseó, pero les di una buena insertada de martillo por sus culos para que aprendan. Mierda también que estábamos, ya llegó Rossi, pero bueno, al menos esto ya casi se termina. Pinche Rossi, ¿por qué te tardaste tanto? Pues es que iba burmando a mi Kirby hermoso hasta San Diego, y cuando fui por él los pendejos de la migra creyeron que era un pollero, y lo intentaron arrestar, pero yo les partí la madre con mi martillo puntiagudo para que aprendieran. Y bueno, al final terminamos huyendo de ellos hasta cruzar de nuevo a Tijuana, y le dije a Kirby que mejor regresara al Deluxe Verso para que ya no lo madrearan, y pues ya se regresó, Deluxe. Fíjate si ya llego. Al menos ya no tendremos ese jodegor aquí. Maldita sea, ya quedan menos de 30 minutos de partido y lo sigo perdiendo. Venga, París, hay que empatarle al pinche principado. A por el empate, pónganle waffles. Ni de chiste lo vas a empatar, Mario. Antes el peso argentino será más caro que el mexicano. Joder, pinche economía argentina. De tan mierda que es hace que unas papitas valgan como 80 pesos. No mames, aquí con 80 pesos te compras 5 bolsas de papitas y 5 chicles de un peso. Jamás vuelvo a decir que la economía mexicana es mala. Me hizo acordar a cuando el Deluxe y yo fuimos por la prueba de embarazo para Amy Wu. Y yo le di al farmacéutico 300 pesos mexicanos y la prueba valía 300 argentinos. Le pagué como 5, pero era una emergencia igual. Bueno, les agradezco por haberse preocupado. Joder, Mario, cuidado que ahí te puede meter el cuarto. Sí, Mario, no la cargues o será 4-2. Y vaya que tienes razón, aquí está el tiro con... No. Chingada madre. Del Principado Monegasco, Martins, 4-2. Otro gol de mi princesa, y ya se sabe qué significa, ven para acá. Nico, otra vez. No la chingues, Mario, eres más pendejo que Edwards. Crawford de Puerto España. El partido está entre los dos equipos, ya que se termine, vámonos uno a casa y el otro a preparar lo que viene. Edwards, juega bien Edwards, se quita 3 y... ¡Ah, voy! Permítame, por el amor de Dios, ¿qué le pasó a Edwards? Casi se fractura la quijada al caer de frente. Se quitó a 3 y por poco se desgracia la vida. Por poco, deje usted acá, la quijada, la pituitaria, como usted, casi se mata. Aquí está viendo. Espere, dio 14... Se desvió a todos, hasta el balón se desvió. Cuando narraba los clavados, o sea... Puto Mario de mierda, esto ya no lo remontas ni contra la dificultad, aficionado. Neta que eres un noob en el FIFA, pinche Mario pendejo. Yo al menos en el FIFA 21 gané, y mi brother Deluxe Verso también en el FIFA 22. En cambio tú ni aquí, ni en el FIFA 21, ni mucho menos tu versión del Deluxe Verso en el FIFA 22 contra Lini Deluxe que venía de comerse un 8-2. No jodas, ya a estas alturas podríamos hacer una enciclopedia de como 50 tomos de violaciones a Pits, y este video tendría 40. De esos 50 tomos, pinche Pit, como te zarandearon. Vaya modo de terminar 2021 y empezar 2022. Guarazo, Niku, ya suéltame, ya empezó el juego, en un rato hacemos esto más tranquilos, pero suéltame, mi amor, el Mario me mete gol.
Uy, lo siento, joder, hasta te quite la diadema, toma. No me la puedo poner ahora. Oye, Jebun, ¿puedes ponerme la diadema? Solo tú sabes cómo me gusta usarla. Después de todo, tú también la usas. Bueno, está bien, yo moderna, ahí te la pongo, listo, ahí está. Gracias por tu ayuda, no hay de qué. A estas alturas a Ivy le tendría que invadir el espíritu del Cruz Azul para que pierda, y dudo que pase. Lo más probable es que los super amigos queden en el sótano como el Arsenal de Sarandí o los Cholos de Tijuana. Chingada madre, Cabán, y hoy estás fallando todo. Ya pareces Rossi cuando jugó contra el Luigi chileno en el FIFA 22 en el especial navideño de Mario Deluxe. Ese pistolero solo tuvo suerte. Algún día lo volveré a retar para que me dé la revancha y ahora sí lo derrote, o me dejo de llamar Rossi Terrascal. Pinche Mario, fallando esos goles no te acercarás ni al descuento, mucho menos al empate. Los últimos 20 minutos, atentos que ya viene el final del juego. En promedio Mario debería anotar un gol cada 10 minutos si lo quiere igualar, pero fallando goles como el de hace rato no se ve por dónde. Joder Mario, mejor apúrate, el tiempo se termina, debes descontar lo antes posible para que tengas oportunidad de empatarlo, échale más ganas. Primero deberías preocuparte por tu voz, Rossi, siempre se te buguea como el juego de Sonic Adventure en emulador de PC. Y yo que pensé que el único juego que tenía bugs de la saga era el puto Sonic 2006. Como olvidar los tiempos en que todos teníamos protagonismo, pinche Sega, porque le diste tanto protagonismo a mi Sonic, o sea, lo amo, y aún así me molesto eso. Pues a mí también me molesto, no más los tienen de relleno a ustedes. Sigo esperando que mi yo de los juegos se deje de babosadas y se quede con su Amy. Yo también, Sega, te pido eso, solo eso. Yo pido que dejen de tratarme como un pinche inútil que no le pega ni a Chaos Zero. Acuérdense de cuando peleaba contra Robots el Dr. Begon. Joder. Yo pido que dejen de hacerme ver como un emo que hace las cosas sin ningún motivo. Y yo pido que dejen de hacerme ver como un cobarde que no hace ni mierda. Aprendan de la película donde me veo imponente ante el Sony Luisito Comunica. A ver si Sega los escucha. No por nada perdió con Nintendo en los 90s. Mejor que se pongan las pilas. Tú eres el que se debe poner las pilas, puto Mario. Amy estuvo a nada de marcarte el quinto gol. Eso ya era la sentencia. Mejor anota el descuento rápido. Yo le pido a Sega que nos haga otro juego a los Sonicos Boom, pero uno que sea bueno al nivel de los modernos y que saquen la tercera temporada de la serie de nosotros. Y por favor, hagan que el Son Amy sea oficial en ambos casos. Joder. Estoy de acuerdo. Hagan oficial la pareja de nosotros en la serie. Está bastante claro que se gustan. No mamen. Pinche Seiya. ¿Qué tan mierda debes estar para que hasta tus personajes te critiquen? No mamen. Me hace acordar cuando le cancelaron la serie al Duende Amargado y se cago en Nintendo, jajaja. Chinga a tu puta y marrana madre Kirby, al menos mi serie regreso, la del baboso de Mario no ha regresado en 3 años de ayuno. La última vez que tuvo capítulo nuevo fue en el del Bohemian Rhapsody. Mundo de... Puto Link, no le eches limón a la vida, solo espero que regrese pronto. En verdad extraño incluso al pinche camarógrafo, es más, incluso al pañales zurrados con todo y que siempre chingaba mi versión de Oswaldo Psycho. Ja, ni en tus sueños va a regresar tu pinche serie Mario, jajaja, acéptalo. Tú mejor consigue una serie que no sea compartida. Ah no, que nunca en tu vida tendrás una. Ya y en el video pasado te lo dejo claro, acéptalo. No mames, Pete, ya lo mejor que puedes hacer es callarte la boca como Amy provocó el video pasado, te están bailando peor que Alemania a Brasil en 2014, solo cállate la boca ya. Joder, los últimos 10 minutos, sigo perdiendo por 2, debo anotar el tercero para tener oportunidad y algo de tiempo de empatar. Atentos todos que esto se va a terminar, ya en menos de 10 minutos, al parecer Amy Moderna ganará el tercer lugar para su equipo. Así es, Mini Sonic. Ahora solo debo manejar el partido para que Mario no me lo empate. ¿Cómo vas a manejar el partido si ni siquiera tienes volante? Ja, ja, ja. Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me ponen hasta agresivo. Cuidado con Don Comedias que nos va a matar de risa. Joder, esa estuvo cerca, pinche cabal y no más no anotes una siquiera. Pinche Mario, tú y tu suerte de mierda. Por cierto, váyanse a la mierda pendejos, ustedes no saben reconocer la buena comedia del Gran Knuckles. No es que no sepamos reconocer tu comedia, es que la neta tu chiste fue más malo que el de que le dijo una tabla a otra tabla. ¿Qué le dijo una tabla a otra tabla? Te habla tu mamá, pinche chiste malo. Ja 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 ja, y Mícita es el mejor chiste que he oído en mi vida. No mames, Kirby, es un chiste culerísimo, ¿cómo te va a dar risa?
Es que detrás de esa personalidad amable que tiene contigo hay un pendejo que se ríe de cualquier babosada. Vete muchísimo a la mierda, Link. Escuche que le dijo una tabla a otra tabla y lo entendí como que le dijo una Rosy a otra Rosy, jajaja. Vete a la mierda, pinche Sonic pañuelo de vaquero. Ya quisieras que tu novia tuviera este cuerpazo que me cargo. Jajajaja, mi Amy te hace mierda en lo sexy, además de que a ella cuando la mordió la araña radioactiva que le dio poderes de Spider-Man le creció un poco el busto, y lo he gozado como nunca. Joder, amor, tampoco lo digas en público, aunque creo que ya es tarde. Para Mario también es tarde, menos de 5 minutos y lo que agregue, puto Mario vale mierda. Yo al menos no me comí 5 goles del NES, puto Yoshi. Aún no, pero capaz Amy te marca el quinto viendo cómo estás jugando. Pinche Yoshi, sácate el pito de la boca. Si quieres un pito, ve con otro joto, conmigo no cuentes. Pita, hasta a mí me das pena, y eso que soy quien más te ha violado, solo cállate para que te dejen de marcar el culo, pendejo. Tiro de esquina, tengo que anotar aquí. No te desconcentres, amor, si te mete gol aquí va a terminar más dramático que final del Cruz Azul. No mames, Mario, qué centro de mierda, recentra la mamón. En eso estoy, Link, no te desesperes, pendejo, ahí está el tiro, gol de Mazarabia. Aún hay tiempo, hay que empatarle al Principado. No manches, entre tanto rebota le quedo al señor Mario, no te desanimes, yo grande, solo defiende mejor y lo podrás ganar. Si yo mexicana, cabeza fría para que lo puedas ganar, solo no te vayas a presionar. Ni que fuera botón, jajaja. Déjate de chistes, idiotas, pinche nudillos, y no se preocupen, mi niño, yo argentina, no voy a permitir que Mario me lo iguale. Eso veremos, Amy, ya solo es un gol el que es la diferencia, y con eso todo puede pasar. Ve con todo, Mario, ataca con los 11 si es necesario, pero empátalo. Haro lo que puedo, Link, tranquilo. Amy, solo no te vayas a confiar de más, tú puedes, solo mantén la pelota y no dejes que el pinche Mario te la quite. Eso haré, Sonic, joder, 4 minutos, no me jodas, árbitro. Muy poquitos para Mario y una eternidad para Amy, cosas del fútbol. No manches, Mario, qué pase filtrado de mierda, digno de los de la bruja Verón en Corea y Japón. Joder, 3 minutos, debo apresurarme. No mames, la despeje a la nada, y no a la cancha de Vélez, sino a la nada donde no hay nadie. Ah, pues así es la cancha de Vélez, jajaja, ja, pero al menos el tiempo sigue su marcha. Joder, esto no puede ser más cardíaco. ¿Será que Amy la cruza su neo logra mantener la ventaja? Pronto lo sabremos. Joder, la presión. Esa es, Mario. Debes anotar el empate ahí. Exacto. Esta tiene que ser. Corre con todo lo que te queda, Mbappé. Ahora manda el centro. Oh, puta madre, el defensa. Perfecto. Ahora acabarnos el tiempo que queda. Vámonos, ruso Golovin. Vámonos con Tokio para el otro lado del campo. Que se acabe ya, joder. Eso, amor. Mantén la pelota para que se termine el agregado. Puta madre, ya valí. Vergüenza. Así parece, mierda, seremos los sotaneros. Ojo que ya se termina, ahí termino, a huevo lo gane, quedamos terceros, buen partido Mario. Igualmente Chiva hermana Amy, fue un partido emocionante. Perfecto, ya moderna, lo conseguiste. Sí, lo hiciste muy bien. Bien hecho mi amor, fuimos los únicos dos que ganamos de nosotros, somos los mejores, te amo. También te amo a mi Sonico hermoso. Bueno, Mario, al menos te moriste de algo, lo hiciste bien a fin de cuentas. Sí, Mario, siéntete orgulloso. Así es, Mario, diste lo mejor de ti y eso se admira. Gracias por su apoyo, chicos, en verdad lo aprecio. En fin, es hora de ver los resultados finales. Nosotros primer lugar, los minisónicos a segundos, los a supersónicos terceros, y los a superamigos en el fondo, pero todos vimos lo mejor. Buen sueño para todos. Igualmente, Luigi. Sí, buen juego para todos. Bien jugado y feliz año. Feliz 2022. Bueno, nosotros ya nos vamos. Fue un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos después. Sí, se cuidan todos y feliz año. Igualmente, feliz 2022 y sean felices con su hijo. Feliz año a los dos. Nos saludan al Deluxe. Bueno, Amy, si recuerdas lo que te pedí, ¿verdad? Joder, Sonic, está lloviendo afuera y está haciendo frío, no manches. Ya dijiste que lo harías, así que no puedes darte reversa, amor.
Bueno, ya que, ahora vengo. Bueno amigos, eso fue todo, si el crossover pasado costó hacerlo, este costó literal el triple o incluso más, así que se agradecería que muestren su apoyo y dejen su like en el video, y también suscríbanse al canal de Luigi y al de los demás integrantes de este multiverso, en la descripción están los canales de todos. Sonic, ya estoy lista. Joder, ¿por qué eres tan hermosamente hermosa? Ven acá. Sonic, espera, deja de decir esto. Gracias por haberse quedado hasta el final amigos, les deseamos un feliz año nuevo 2022, cumplan todas sus metas para el año que viene, no olviden que si hay problemas siempre habrá una solución para ellos, cuídense, adiós. Guau, Sonic, está muy frío. Deja que te quite el frío. Jajaja, Sonic, no me hagas cosquillas, jajaja, al menos llévame al cuarto cariño que me estoy congelando. Shudder no tienen remedio, pero sí como de romance y le de román ternura. En fin, ahora sí amigos y amigas, hasta la próxima, vendrán más videos de todo tipo, espérenlos, adiós.